Hermann Hesse, Siddhartha. Primera parte. El hijo del Brahman. A la sombra de la casa y bajo el sol, a la orilla del río y junto a las barcas, a la sombra del bosque de sauces y el huerto de higueras, creció Siddhartha, el hermoso hijo del Brahman, el joven halcón, en compañía de Govinda, amigo suyo y también hijo de un Brahman. El sol, a la orilla del río, fue bronceando sus claras espaldas durante el baño, las abluciones sagradas y los sacrificios religiosos. La sombra se fue infiltrando en sus negros ojos, bajo el bosquecillo de mangos, en el curso de sus juegos infantiles, al escuchar el canto de su madre, durante los sacrificios religiosos, al seguir las enseñanzas de su padre, el sabio, y las pláticas de los maestros. Hacía ya tiempo que Siddhartha participaba en las discusiones de los sabios y se ejercitaba con Govinda en la oratoria polémica, en el arte de la contemplación y en el ritual del ensimismamiento. Ya sabía pronunciar en silencio el Om, la palabra por excelencia. Podía enunciarla sigilosamente en su interior, al aspirar y siempre en silencio, emitirla luego al exhalar el aire, en un recogimiento total y con la frente aureoleada por los resplandores del espíritu reflexivo. En lo más hondo de su ser, sabía encontrar ya al Atman, indestructible y uno con el universo. Y el corazón del padre se alegraba al ver a ese hijo tan inteligente y deseoso de aprender, en quien adivinaba a un futuro gran sabio y sacerdote, a un príncipe entre los brahmanes. Y el pecho de la madre se henchía de satisfacción al verlo caminar, sentarse e incorporarse. A él, Siddhartha, el joven hermoso y fuerte, de esbeltas piernas, que la saludaba con perfecta gracia. Y el amor agitaba el joven corazón de las hijas de los brahmanes cuando Siddhartha, el joven de luminosa frente, mirada real y gráciles caderas, se paseaba por las callejas de la ciudad. Pero más que todos ellos lo quería Govinda, su amigo, el hijo del Brahman. Amaba los ojos y la dulce voz de Siddhartha, su manera de andar y la gracia perfecta de sus movimientos. Amaba todo cuanto el amigo hacía y decía. Y por sobre todo, apreciaba su espíritu, sus ideas vigorosas y elevadas, su ardiente voluntad y su vocación sublime. Pues Govinda pensaba: este nunca será un brahmán común y corriente, un indolente sacrificador, un ávido mercader de ensalmos, un orador vacuo y vanidoso, un sacerdote maligno y astuto, ni tampoco uno de esos corderos bonachones y necios que integran el gran rebaño. No, y tampoco él, Govinda, deseaba ser así, uno más entre la enorme grey de los brahmanes. Quería seguir a Siddhartha, el amado y magnífico. Y el día en que Siddhartha llegara a ser un dios, el día en que se incorporase al número de los gloriosos, Govinda estaba dispuesto a seguirlo en calidad de amigo, acompañante, criado, escudero y sombra. Todos querían, pues, a Siddhartha, que era la alegría y el placer de todos. Pero él no hallaba, en cambio, placer ni alegría alguna en sí mismo. Ya deambulara por los senderos floridos del huerto de higueras, o bien se sentara en la sombra azulina del bosquecillo de la contemplación. Ya lavara sus miembros en el baño expiatorio de cada día, u ofreciera sacrificios en el sombrío bosque de mangos. Él, cuyos gestos eran de una gracia y armonía perfectas, y a quien todos querían y se alegraban de ver, no encerraba dicha alguna en su corazón. Las aguas del río le aportaban sueños y un flujo incesante de ideas, pero también el titilar de las estrellas nocturnas, los rayos del sol, el humo de los sacrificios y el hálito de los versos del Rig Veda, destilados por las enseñanzas de los viejos brahmanes, producíanle extraños sueños y agitaban constantemente su alma.
Siddhartha había empezado a acumular descontento en su interior. Comenzó a sentir que el cariño de su padre, el amor de su madre y el aprecio de su amigo Govinda no lo harían feliz toda la vida, ni lo calmarían ni satisfarían sus aspiraciones. Empezó a intuir que su venerable padre y sus otros maestros, los sabios brahmanes, le habían ya comunicado la mayor y más excelsa parte de su sabiduría, que ya habían trasvasado lo mejor de sí mismos a su alma, vaso expectante, y el vaso no estaba colmado, ni el espíritu satisfecho, ni el alma tranquila, ni el corazón sosegado. Las abluciones eran buenas, pero no eran sino agua. No lavaban el pecado, ni saciaban la sed del espíritu, ni suprimían la angustia del corazón. Excelentes eran asimismo los sacrificios y la innovación de los dioses, pero ¿lo eran todo? ¿Aportaban felicidad los sacrificios? ¿Y qué cabía esperar de los dioses? ¿Era realmente Prajapati el creador del mundo? ¿No lo era acaso el Atman, él, el único, el indivisible? ¿No eran los dioses criaturas como tú y yo, sometidas al tiempo y perecederas? ¿Y era acaso un acto justo y noble ofrecer sacrificios a los dioses? ¿Tenía algún sentido? ¿A quién inmolar víctimas y demostrar veneración si no era a él, el único, el Atman? ¿Y dónde encontrar el Atman? ¿Dónde moraba? ¿Dónde latía su eterno corazón? ¿Dónde sino en nuestro propio yo, en lo más hondo, en aquel reducto indestructible que todos llevamos dentro? Mas, ¿dónde se hallaba este yo, este interior, este último? No era carne ni hueso, no era pensamiento ni consciencia, según señalaban los más sabios. ¿Dónde, pues, se encontraba? Y para acceder hasta él, al yo, a sí mismo, al Atman, ¿existía acaso otro camino que valiera la pena buscar? Mas nadie podía mostrárselo. Nadie lo conocía, ni su padre, ni los sabios y maestros, ni los cánticos propiciatorios. Todo lo sabían aquellos brahmanes y sus libros sagrados. Conocían todo y se habían interesado por todo eso y mucho más, por la creación del mundo, por el origen del lenguaje y de los alimentos, aspiración y expiración, por la jerarquía de los sentidos y los hechos de los dioses. Pero, ¿servía de algo conocer todo eso si se ignoraba lo uno y único, lo más importante, lo único importante? Cierto es que muchos versos de los libros sagrados, sobre todo los Upanishads de Samaveda, hablaban de ese espacio interior y absoluto. Versos magníficos. Tu alma es todo el universo, se leía en ellos. Y también estaba escrito que el hombre, al caer en un sueño profundo, penetra hasta lo más recóndito de su interior y mora en el Atman. ¡Qué prodigiosa sabiduría la de estos versos! Todo el conocimiento de los grandes sabios se hallaba resumido en esas mágicas palabras, puras como la miel de las abejas. No. Era imposible desdeñar el ingente cúmulo de conocimientos almacenado y preservado allí por innumerables generaciones de sabios brahmanes. Mas, ¿dónde estaban los brahmanes y los sacerdotes, los sabios y los penitentes que hubieran logrado no solo conocer toda esa ciencia, sino también vivirla? ¿Dónde hallar al iniciado capaz de prolongar aquella familiaridad con el Atman, del sueño a la vigilia, capaz de integrarla en su vida, de sentirla a cada paso y en cada palabra o hecho? Siddhartha conocía a muchos venerables brahmanes, y sobre todo a su padre, el puro, el sabio, el más digno de veneración. Admirable era ese padre de talante noble y sereno, vida casta y prudencia en el hablar, bajo cuya frente habitaban pensamientos generosos y sutiles. Pero él, que sabía tanto, ¿era feliz acaso? ¿Tenía paz interior? ¿No era también un buscador, consumido por la misma sed de verdad? ¿Y no necesitaba beber continuamente en las fuentes sagradas, calmar su sed en los sacrificios
en los libros, en los diálogos con otros brahmanes? ¿Por qué justamente él, el irreprochable, tenía que purificarse a diario de sus pecados, someterse a sus abluciones cotidianas sin interrupción? ¿No estaba el Atman dentro de él? ¿Y aquella fuente primordial no fluía acaso en su propio corazón? Había que encontrarla, descubrir ese manantial en el propio yo y poseerlo. Todo lo demás no era sino búsqueda vana, extravío, confusión. Tales eran los pensamientos de Siddhartha, tales sus afanes y tribulaciones. A menudo se recitaba las palabras de uno de los Chandogya Upanishads. En verdad, el nombre de Brahma es Satyam, y quien esto sabe puede entrar cada día en el mundo celestial. Muchas veces tuvo la impresión de estar muy cerca de ese mundo celestial, pero nunca lo había alcanzado totalmente. Jamás había calmado su sed última. Y ni uno solo entre todos los grandes sabios que conocía y de cuyas enseñanzas disfrutaba, había alcanzado tampoco el mundo celestial ni calmado del todo su sed eterna. Govinda, dijo un día Siddhartha a su amigo. Govinda, querido, ven conmigo bajo el árbol de los banianos. Entreguémonos a la meditación. Y fueron juntos bajo el árbol de los banianos y se sentaron. Primero Siddhartha, y 20 pasos más allá, Govinda. Y al sentarse dispuesto a pronunciar el Om, Siddhartha repitió, murmurando, los versos. Om es el arco, el alma es la flecha, y Brahma es el blanco al cual has de apuntar, impertérrito. Cuando hubo concluido el tiempo habitual consagrado y la meditación, Govinda se levantó. La tarde ya había llegado, y con ella la hora de realizar la ablución vespertina. Llamó a Siddhartha por su nombre, mas éste no respondió. Ensimismado, con la mirada fija en una meta muy lejana y la punta de la lengua asomando por entre los dientes, Siddhartha parecía no respirar. Y así permaneció, absorto, pensando en el Om y con el alma lanzada hacia Brahma, cual una flecha. Por el pueblo de Siddhartha pasaron un día 3 samanas. Eran ascetas en peregrinación, hombres enjutos y apagados, ni jóvenes ni viejos, con las espaldas cubiertas de sangre y polvo, casi desnudos y curtidos por el sol, siempre solitarios, extraños y hostiles frente al mundo, mas parecían 3 intrusos. 3 magros chacales perdidos en medio de los hombres. A su paso iban dejando un cálido aliento de pasión silenciosa, de entrega destructora, de implacable renuncia. Por la noche, tras la hora consagrada a la contemplación, Siddhartha dijo a Govinda, «Mañana a primera hora, amigo mío, Siddhartha se unirá a los samanas. Él también será un samana». Govinda palideció al oír tales palabras y leer en el rostro inmóvil de su amigo esta decisión, inalterable como la trayectoria de la flecha una vez lanzada por el arco. Y al punto cayó en la cuenta. «Este es el comienzo», se dijo. «Siddhartha inicia ahora su camino. Ahora empieza a florecer su destino y también el mío». Y su rostro tomó el color de una cáscara de plátano reseca. «Siddhartha», exclamó, «¿te lo permitirá tu padre?». Siddhartha lo miró como alguien que sale de un sueño. Con la celeridad de una flecha, leyó en el alma de Govinda, adivinando su angustia y su resignación. «Oh, Govinda», replicó en voz baja, «no malgastemos palabras. Mañana, al despuntar el alba, empezaré mi vida de samana. Y no me hables más del tema». Siddhartha entró en la habitación donde su padre se hallaba sentado sobre una esterilla de esparto. Avanzó por detrás y se detuvo, permaneciendo inmóvil hasta que el padre sintió que a sus espaldas había alguien. El brahmán preguntó entonces, «¿Eres tú, Siddhartha? Dime lo que has venido a decir». Y Siddhartha replicó, «Con tu permiso, padre,
he venido a decirte que mañana deseo abandonar tu casa y marcharme con los ascetas. Mi deseo es convertirme en samana, y ojalá mi padre no se oponga. El brahmán guardó silencio, y permaneció tanto tiempo silencioso que las estrellas dibujaron nuevas formas al desplazarse por la ventanita, sin que el silencio se alterara en la habitación. Mudo e inmóvil, permaneció ahí el hijo, con los brazos cruzados. Mudo e inmóvil también. El padre se quedó sentado en su esterilla, y en el cielo los astros prosiguieron su curso. De pronto habló el padre. Es indigno de un brahmán expresarse en términos airados o violentos, pero el enojo agita mi corazón. No quisiera que tu boca formulase por segunda vez este deseo. El brahmán se incorporó lentamente. Siddhartha, mudo, continuó en el mismo sitio con los brazos cruzados. ¿Qué esperas? Preguntó el padre. Y Siddhartha respondió, tú lo sabes. El padre salió de la habitación, enojado. Enojado, buscó su lecho y se tendió en él. Al cabo de una hora, viendo que el sueño no acudía a sus ojos, el brahmán se levantó. Empezó a pasearse de un extremo a otro de su alcoba y, por último, abandonó la casa. Al mirar por la ventanita de la habitación, vio a Siddhartha de pie, imperturbable y con los brazos cruzados. Su túnica clara lanzaba pálidos destellos. Con el corazón inquieto, volvió el padre a su lecho. Al cabo de otra hora, y como el sueño aún no le cerraba los ojos, el brahmán se levantó de nuevo. Volvió a recorrer su alcoba de un extremo a otro. Salió de la casa y observó que la luna ya se había levantado. Miró hacia adentro por la ventanita de la habitación y vio a Siddhartha de pie, imperturbable y con los brazos cruzados. La luz de la luna jugueteaba sobre sus pantorrillas desnudas. Acongojado, el padre volvió a su lecho. Y regresó al cabo de otra hora, y de dos horas más. Y al mirar por la ventanita, volví a ver a Siddhartha, de pie bajo la luz de la luna, al resplandor de las estrellas en la oscuridad. Siguió saliendo cada hora, en silencio, a mirar por la ventanita, y lo veía ahí de pie, inmóvil. Y su corazón se fue llenando alternativamente de ira, de inquietud, de inseguridad y de pena. En la última hora de la noche, poco antes de que despuntara el día, volvió nuevamente. Entró en la habitación. Vio al joven de pie y lo encontró más grande y algo extraño. Siddhartha, le preguntó, ¿qué esperas? Tú lo sabes. ¿Seguirás esperando así, de pie, hasta que se haga de día, llegue el mediodía y caiga la noche? Me quedaré de pie, esperando. Te cansarás, Siddhartha. Me cansaré. Te quedarás dormido, Siddhartha. No me quedaré dormido. Te morirás, Siddhartha. Me moriré. ¿Y prefieres morir que obedecer a tu padre? Siddhartha siempre ha obedecido a su padre. ¿De modo que piensa renunciar a tu proyecto? Siddhartha hará lo que su padre le diga. La primera luz del día entró en la habitación. El brahmán advirtió que las rodillas de Siddhartha temblaban ligeramente. Su rostro, en cambio, permanecía firme, con la mirada perdida en la lejanía. Entonces, cayó en la cuenta de que el joven ya no estaba a su lado, ni vivía en el mismo país. Comprendió que lo había abandonado. Posó el padre una mano en el hombro de Siddhartha. «Irás al bosque», le dijo, «y te convertirás en samana. Si encuentras la felicidad en el bosque, vuelve y enséñamela. Si encuentras el desengaño, vuelve y seguiremos sacrificando juntos a los dioses. Ahora ve, besa a tu madre y dile a dónde te diriges.
A mí me toca ya bajar al río y realizar mi primera ablución. Retiró la mano del hombro de su hijo y salió. Siddhartha se tambaleó al intentar ponerse en movimiento, pero dominó sus miembros. Hizo una venia a su padre y se dirigió a ver a su madre, para hacer lo que le habían ordenado. Al despuntar el alba, abandonó Siddhartha la ciudad aún dormida, a paso lento y con las piernas entumecidas. Y una sombra, acuclillada en la última cabaña, se irguió de pronto para unirse al peregrino. Era Govinda. «¿Has venido?», le dijo Siddhartha sonriendo. «He venido», replicó Govinda. Con los samanas. Al anochecer de ese mismo día, alcanzaron a los ascetas, los enjutos samanas, y les ofrecieron su compañía y obediencia. Fueron aceptados. En el camino, Siddhartha le regaló su túnica a un brahmán pobre, quedándose solo con el taparrabos y un jubón descosido de color tierra. No tomaba sino una comida diaria y nunca alimentos cocidos. Ayunó durante 15 días, que al final se convirtieron en 28. La carne desapareció de sus muslos y mejillas. Sueños ardientes llameaban en sus pupilas dilatadas. En sus dedos resecos fueron creciendo largas las uñas, y su barbilla fue poblándose de una pelambre irusa y seca. Su mirada tornábase de hielo cuando recaía en mujeres. Su boca destilaba desprecio cuando, al atravesar una ciudad, veía gente bien vestida. Vio negociar a muchos mercaderes, vio príncipes que iban de cacería, gente enlutada que lloraba a sus muertos, prostitutas que se ofrecían, médicos que curaban enfermos, sacerdotes que fijaban el día de la siembra, amantes que se amaban, madres que amamantaban a sus hijos y encontró todo aquello indigno de su mirada. Todo mentía, todo era hediondo, todo rezumaba engaño y simulaba tener sentido, felicidad y belleza, cuando no era más que podredumbre encubierta. El mundo tenía un gusto amargo, una tortura era la vida. Solo una meta se perfilaba ante Siddhartha: quedarse vacío, despojarse de su sed, de sus deseos, de sus sueños, de sus penas y alegrías. Deseaba morir para sí mismo, no ser más él, hallar paz y tranquilidad en su corazón vacío. Permanecer abierto al milagro despersonalizando el pensamiento. Cuando venciera y aniquilara a su yo, cuando todos los impulsos y pasiones enmudecieran en su corazón, tendría que despertar lo último, lo más íntimo del ser, lo que ya no es el yo, sino el gran misterio. Silencioso, Siddhartha solía permanecer bajo el calor vertical del sol, ardiendo de sed y de dolor, hasta que ya no sentía dolor ni sed. Silencioso permanecía también a la intemperie durante la estación de las lluvias. De sus cabellos caían gotas de agua sobre los hombros, caderas y piernas, que se le iban enfriando. Pero el penitente aguantaba hasta que sus hombros y piernas no sentían frío y cesaban de temblar. Silencioso se acunclillaba entre zarzales espinosos. La sangre goteaba de su piel ardiente y las úlceras le supuraban, pero Siddhartha permanecía rígido e inmóvil hasta que ya no le goteaba más sangre, hasta que se volvía insensible a los pinchazos y a los ardores. Sentado, el joven aprendió a ahorrar aliento, a vivir con muy poco aire y a contener la respiración. Aprendió a calmar sus pulsaciones con ayuda de la respiración, a reducir los latidos de su corazón al mínimo posible, hasta anularlos casi. Instruido por el más anciano de los samanas,
aprendió Siddhartha a practicar la despersonalización y el ensimismamiento, según las nuevas reglas de los samanas. Si una garza pasaba volando sobre el bosque de bambúes, Siddhartha la acogía en su alma y volaba con ella sobre el bosque y las montañas. Era él mismo garza, devoraba peces, sufría el hambre de la garza, hablaba el lenguaje de las garzas y moría como el ave. Yacía un chacal muerto en la orilla arenosa. El alma de Siddhartha se introducía en el cadáver. Era un chacal muerto. Yacía sobre la orilla. Se hinchaba, apestaba, se descomponía. Finalmente, destrozado por las hienas y desollado por los buitres, se convertía en osamenta, en polvo que se esparcía por el campo. Y el alma de Siddhartha regresaba después de haber estado muerta, de haberse descompuesto y convertido en polvo, tras haber probado la turbia embriaguez del ciclo de las transmutaciones. Y entonces, aguardaba con una sed nueva, como un cazador, la salida que le permitiera evadirse del cielo, la brecha que marcara el fin de las causas y el principio de una eternidad sin dolor. Mataba sus sentidos y sus recuerdos. Se escurría de su yo, adoptando mil formas distintas, y era sucesivamente animal, carroña, piedra, madera y agua. Y al despertar se reencontraba siempre a sí mismo. Brillara el sol o la luna, volvía a ser él y a sumirse en el ciclo. Volvía a sentir sed, a superarla y a sentirla de nuevo. Muchas cosas aprendió Siddhartha con los samanas. Aprendió a recorrer muchos caminos para alejarse del yo. Recorrió el camino de la despersonalización a través del dolor, del sufrimiento voluntario y de la superación del dolor, el hambre, la sed y el cansancio. Recorrió el camino de la despersonalización a través de la meditación, vaciando su mente de cualquier tipo de representación sensorial. Aprendió a recorrer estos y otros senderos. Mil veces abandonó su yo, permaneciendo horas y días en el no yo. Pero aunque esos caminos lo alejaran del yo, al final volvían a conducirlo siempre al mismo punto de partida. Por más que Siddhartha huyera una y mil veces de su propio yo, por más que se sumiera en la nada y fuera animal o piedra, el retorno era inevitable e ineludible la hora del reencuentro consigo mismo, bajo los rayos del sol o la luz de la luna, a la sombra o bajo la lluvia. Y era nuevamente un yo Siddhartha, y volvía a sentir la tortura del ciclo impuesto. A su lado vivía Govinda, su sombra, que seguía los mismos caminos y se sometía a idénticos ejercicios. Raras veces hablaban de cosas no relacionadas con el servicio y las prácticas. A menudo se internaban en las aldeas para mendigar su sustento y el de sus maestros. «Dime, Govinda», preguntó Siddhartha en el curso de una de estas peregrinaciones. «¿Crees que hemos hecho algún progreso? ¿Crees que hemos llegado a alguna meta?» Y Govinda contestó, «Hemos aprendido y seguiremos aprendiendo. Tú serás un gran samana, Siddhartha. Has aprendido con rapidez cada ejercicio y a menudo has dejado admirados a los viejos samanas. Algún día serás un santo, Siddhartha». A lo que repuso Siddhartha, «No comparto tu opinión, amigo mío. Lo que hasta hoy he aprendido de los samanas, Govinda, hubiera podido aprenderlo con mayor facilidad y rapidez en cualquier taberna de un barrio de prostitutas o entre arrieros y jugadores». Y Govinda replicó, «Siddhartha se burla de mí. ¿Cómo hubieras podido aprender ahí, entre esos pobres diablos, a ensimismarte, a contener la respiración, a insensibilizarte contra el hambre y el dolor?» Y Siddhartha dijo entonces en voz baja, como si hablara consigo mismo, «¿Qué es el ensimismamiento? ¿Qué significa abandonar el cuerpo? ¿Qué es el ayuno? ¿Para qué se contiene la respiración? Tan solo para huir del yo.
para escapar brevemente al dolor de ser un yo, para insensibilizarse por breves instantes contra el dolor y lo absurdo de la vida. Pues esa misma huida, esa misma insensibilización pasajera, la encuentra el boyero cuando, en el albergue, se bebe unas cuantas copas de aguardiente de arroz o leche de coco fermentada, porque luego deja de sentir su yo y los dolores de la vida, insensibilizándose por breves instantes. Y así, adormilado sobre su copa de aguardiente de arroz, encuentra lo mismo que Siddhartha y Govinda logran cuando, después de largos ejercicios, se evaden de su cuerpo y moran en el no yo. Sí, Govinda, así es. A lo que Govinda respondió: tú hablas de este modo, amigo, pero sabes muy bien que Siddhartha no es ningún boyero y que un samana tampoco es un borracho. Cierto es que el bebedor logra aturdirse y encontrar breves momentos de evasión y de sosiego, pero al final sale de su delirio y vuelve a hallar todo como antes. No ha ganado en sabiduría, ni en conocimientos, ni ha subido peldaño alguno. Y Siddhartha repuso entonces, sonriendo: no lo sé, nunca he sido un bebedor, pero sí sé que yo, Siddhartha, solo consigo insensibilizarme fugazmente durante mis ejercicios de ensimismamiento, y me hallo tan lejos de la sabiduría y la liberación como lo estaba de niño, en el seno de mi madre. Esto, Govinda, puedo afirmarlo con seguridad. Y en otra ocasión en que ambos abandonaron el bosque y se dirigían a una aldea a mendigar sustento para sus hermanos y maestros, Siddhartha empezó a hablar de nuevo. Govinda, dijo, ¿cómo saber si vamos por el buen camino? ¿Estaremos acercándonos al conocimiento? ¿Alcanzaremos pronto la liberación? ¿No seguiremos dando vueltas en círculo, nosotros, que tanto ansiamos evadirnos del terrible ciclo? Y Govinda replicó: hemos aprendido mucho, Siddhartha, y aún nos queda mucho por aprender. No damos vueltas en círculo, nos dirigimos hacia arriba. El círculo es una espiral, y ya hemos ascendido bastante. Siddhartha preguntó entonces: ¿qué edad crees que tiene el más anciano de los samanas, nuestro venerable maestro? Y Govinda respondió: el más anciano de los nuestros quizá tenga 60 años. Y Siddhartha: ya tiene 60 años y no ha llegado al nirvana. Cumplirá 70 y 80 y tú y yo también los cumpliremos y seguiremos con los ejercicios, el ayuno y la meditación. Pero no llegaremos al nirvana, ni él ni nosotros. Oh, Govinda, creo que ni uno solo de todos los samanas llegará al nirvana. Encontramos consuelos, conseguimos insensibilizarnos y aprendemos artificios para engañarnos, pero no hallamos lo esencial, el camino de los caminos. Te ruego no pronunciar palabras tan terribles, Siddhartha, repuso Govinda. ¿Por qué pensar que entre tantos y tantos sabios y brahmanes, entre tantos samanas venerables y austeros, entre tantos hombres santos y buscadores asiduos y escrupulosos, no haya uno solo que logre encontrar el camino de los caminos? Y Siddhartha contestó con una voz que conjugaba la aflicción y la burla. Una voz suave, ligeramente triste y a la vez burlona. Muy pronto, Govinda, abandonará tu amigo la senda de los samanas, la senda que tanto tiempo ha recorrido a tu lado. Tengo sed, Govinda, y este largo trayecto con los samanas no ha conseguido aplacar mi sed. Siempre he padecido sed de conocimientos y he vivido acosado por innumerables preguntas. Año tras año he interrogado a los brahmanes, consultado en los sagrados Vedras y preguntado a los piadosos samanas, año tras año. Y tal vez, Govinda, hubiera sido igualmente cuerdo y provechoso interrogar al Kalao o al chimpancé. He empleado mucho tiempo en aprender, Govinda, y aún lo sigo haciendo, que no se puede aprender nada. Creo que en realidad aquello que llamamos aprender no existe. Solo hay un conocimiento que está en todas partes, amigo mío, y es el Atman. Se halla en mí, en ti y en cada ser. Y empiezo a creer que este conocimiento no tiene peor enemigo que el querer saber, que el aprender. Al oír esto, Govinda se detuvo, alzó las manos y exclamó:
te ruego, Siddhartha, no angustiar a tu amigo con semejantes palabras, que despiertan en mi corazón auténtico pavor. Y piensa más bien, ¿qué sería de la sacralidad de la oración, de la dignidad de la cesta brahmánica y de la santidad de los samanas si todo fuera como tú dices, si el aprender no existiera? ¿Qué sería entonces, oh Siddhartha, de cuanto en la tierra hay de sagrado, valioso y venerable? Y Govinda murmuró entonces un verso sacado de un Upanishad. El puro espíritu que, meditando, se sumerja en el Atman, sentirá en su corazón una alegría inefable. Pero Siddhartha guardó silencio. Siguió meditando en las palabras que Govinda le había dicho y las pensó hasta agotar su contenido. Sí, pensó con la cabeza inclinada, ¿qué quedaría de todo cuanto nos parece sagrado? ¿Qué quedaría? ¿Cuánto resistiría a la prueba? Y sacudió la cabeza. En cierta ocasión, cuando ambos jóvenes llevaban ya casi 3 años viviendo con los samanas y compartiendo sus prácticas, les llegó por diversas fuentes y canales una noticia, un rumor, una leyenda. Un hombre al que llamaban Gotama, el sublime, el Buda, había superado en sí mismo el sufrimiento del mundo, deteniendo la rueda de las reencarnaciones. Y ahora recorría el país enseñando, rodeado de jóvenes, sin bienes de ningún tipo, sin patria ni mujer, envuelto en el manto amarillo de los ascetas, pero con la frente serena. Un bienaventurado. Y brahmanes y príncipes se inclinaban ante él y convertíanse en discípulos suyos. Esta leyenda, rumor o cuento se fue difundiendo por todas partes como un perfume. Los brahmanes hablaban de ella en las ciudades y los samanas en los bosques. Y el nombre de Gotama, el Buda, llegaba constantemente a oídos de los jóvenes, para bien o para mal, auroleado de alabanzas o cubierto de improperios. Como cuando en un país diezmado por la peste se propaga el rumor de que ahí anda un hombre, un sabio o un experto cuya palabra o aliento bastan para curar a los enfermos del mal, y la noticia recorre el país y todo el mundo habla de ella, unos creyendo, dudando otros, y un gran número se pone inmediatamente en marcha para buscar al sabio, al salvador. Así también cundió por el país esa leyenda, la leyenda perfumada de Gotama, el Buda, el sabio de la estirpe de los Sakaya. Decían los creyentes que se hallaba en posesión del conocimiento supremo, que recordaba sus vidas anteriores, había alcanzado el nirvana y nunca más regresaría al ciclo ni se sumergería en la turbia corriente de las formas. Muchas historias fabulosas e increíbles se tejieron sobre su persona. Había hecho milagros, vencido al demonio y conversado con los dioses. Pero sus enemigos y los incrédulos pretendían que el tal Gotama era un seductor vanidoso que pasaba sus días inmerso en toda suerte de placeres. Despreciaba los sacrificios. No era sabio e ignoraba las prácticas religiosas y la mortificación. Dulcemente iba extendiéndose la leyenda de Buda, de la que emanaban toda suerte de hechizos. El mundo se hallaba, sin duda, enfermo, y la vida era difícil de soportar. Cuando hete aquí que una fuente parece brotar y un mensaje repercute de improviso, rebosante de consuelo, ternura y nobles promesas. Dondequiera que llegaran noticias de Buda, en todas las regiones de la India, los jóvenes aguzaban el oído y sentían nacer anhelos y esperanzas en su interior. Y cualquier peregrino o forastero que trajera noticias de él, el sublime, el Sakyamuni, era calurosamente recibido por los hijos de los brahmanes en las ciudades y en los pueblos. En forma lenta, gota a gota, la leyenda se filtró también hasta los samanas del bosque.
hasta Siddhartha y Govinda. Cada gota llegaba cargada de esperanzas, pero también de dudas. Se hicieron pocos comentarios, pues el más anciano de los samanas mostrábase reacio a hacerlos. Tenía entendido que aquel presunto Buda había vivido antes como asceta en los bosques, pero que luego se entregó a una vida de placer y desenfrenos. Escasa era su estima por el tal Gotama. Siddhartha, le dijo un día Govinda a su amigo, hoy estuve en el pueblo y un brahman me invitó a su casa, donde conocí al hijo de un brahman de Magadha, que había visto al Buda con sus propios ojos y lo había oído predicar. La verdad es que en aquel momento me fue doloroso respirar y pensé para mis adentros, ojalá yo también pueda. Ojalá Siddhartha y yo podamos algún día escuchar la doctrina de los labios de aquel ser perfecto. Dime, amigo, ¿no deberíamos también nosotros ir allí y escuchar la doctrina de boca del propio Buda? A lo que Siddhartha respondió, siempre creí, Govinda, que acabarías quedándote con los samanas. Siempre pensé que tu meta sería llegar a los 60 o 70 años y seguir practicando las artes y ejercicios que ennoblecen a un samana. Mas ahora veo que no conocía bien a Govinda, que poco sabía de su corazón. De modo, querido amigo, que ahora deseas emprender un nuevo viaje y dirigirte a donde el Buda se halla predicando su doctrina. Y Govinda repuso, te complace burlarte, Siddhartha. Sigue burlándote si lo deseas, pero ¿no se ha despertado en ti también un intenso deseo de escuchar esa doctrina? ¿Y no me dijiste hace poco que ya no pensabas continuar por la senda de los samanas? Al oír esto, rióse Siddhartha a su manera, conjugando en su tono de voz matices de tristeza y de ironía. Luego dijo, bien dices, querido Govinda, y tus recuerdos son exactos, pero me gustaría que también recordaras las otras cosas que te dije, que había terminado por cansarme y desconfiar de las doctrinas, y de cuánto signifique aprender, y que mi fe en la palabra de los maestros se ha tornado muy débil. Mas no importa, amigo mío, estoy dispuesto a escuchar aquellas enseñanzas, aunque en el fondo de mi corazón algo me dice que ya hemos cosechado sus mejores frutos. Dijo entonces Govinda, tu disponibilidad me alegra el corazón, mas dime, ¿cómo es posible todo esto? ¿Cómo la doctrina de Buda puede habernos dado sus mejores frutos antes de que la hayamos escuchado? Dijo Siddhartha, gocemos por ahora de esos frutos y aguardemos la continuación, Govinda, pues el primer fruto que debemos a Gotama es el habernos alejado de los samanas. ¿Podrá darnos además cosas mejores? Esto, amigo mío, más vale esperarlo con el corazón tranquilo. Aquel mismo día hizo saber Siddhartha al mayor de los samanas su decisión de abandonarlos. Se la comunicó con la modestia y cortesía propias de un discípulo más joven. Pero el samana montó en cólera al saber que ambos jóvenes querían abandonarlo y empezó a vociferar y a proferir toda suerte de improperios. Govinda fue presa del miedo y se quedó desconcertado. Pero Siddhartha acercó sus labios al oído del amigo y le dijo en un susurro, ha llegado el momento de mostrarle a este anciano que algo he aprendido a su lado. Y parándose frente al samana, se fue concentrando hasta que su mirada interceptó la del anciano y lo hechizó, dejándolo nulo y sin voluntad, sometiéndolo a la suya y ordenándole cumplir en silencio cuanto pidiera. El anciano enmudeció, quedándose con la mirada fija y los brazos caídos, totalmente abúlico e impotente. Había sucumbido al hechizo de Siddhartha, y los pensamientos del joven se apoderaron luego del samana, quien tuvo que hacer cuanto le ordenaron. El viejo le hizo entonces varias venias, esbozó gestos de bendición y murmuró, vacilante, un feliz augurio para el viaje. Agradecidos, los jóvenes le devolvieron las venias y el augurio, y tras saludar, se marcharon. Ya en camino, dijo Govinda, oh Siddhartha, has aprendido de los samanas más de lo que yo creía. Es difícil, muy difícil, hechizar a un anciano samana. Seguro que, de haberte quedado ahí,
pronto hubieras aprendido a caminar sobre las aguas. No es mi deseo caminar sobre las aguas, replicó Siddhartha. Dejemos este tipo de satisfacciones a los viejos samanas. Gotama. En la ciudad de Savatthi, todos los niños conocían el nombre de Buda, el sublime, y en cada casa había siempre lo necesario para llenar el platillo de limosnas a los discípulos de Gotama, que mendigaban en silencio. No lejos de la ciudad se hallaba el lugar preferido del maestro, el bosquecillo de Jetavana, que el rico mercader Anathapindika, un rendido admirador del sublime, había puesto a su disposición y a la de los suyos. Hacia aquel lugar apuntaban todos los informes y relatos que los dos jóvenes ascetas fueron recibiendo al indagar el paradero de Gotama. Y al llegar a Savatthi, en la primera casa frente a cuya puerta se detuvieron a pedir, les ofrecieron alimentos. Ellos los aceptaron y Siddhartha preguntó a la mujer que se los alcanzaba. Caritativa mujer, mucho nos gustaría saber dónde se encuentra el Buda, el Venerable, pues somos dos samanas del bosque y hemos venido para verlo a él, el Perfecto, y escuchar de su propia boca la doctrina. Y la mujer respondió, «Os habéis detenido realmente en el lugar preciso, samanas del bosque. Sabed que el Sublime vive en Jetavana, en los jardines de Anathapindika. Allí, peregrinos, podréis pasar la noche, pues hay espacio suficiente para todos aquellos que, incontables, acuden a escuchar la doctrina de su propia boca». Mucho alegraron estas palabras a Govinda, que exclamó, «¡Qué bien! Ya hemos alcanzado nuestra meta y nuestro camino ha llegado a su final. Pero dinos, madre de los peregrinos, ¿conoces tú al Buda? ¿Lo has visto con tus propios ojos?» Y la mujer repuso, «Muchas veces he visto al Sublime, y muchos días lo he visto pasar por las callejas, silencioso y envuelto en su manto amarillo, tendiendo en las puertas su platillo de limosnas y retirándolo lleno». Govinda escuchaba embelesado y hubiera querido hacer más preguntas, pero Siddhartha lo instó a seguir andando. Dieron, pues, las gracias y se fueron. Apenas necesitaron preguntar por el camino, pues no eran pocos los peregrinos y monjes de la comunidad de Gotama que se dirigían a Jetavana. Y al llegar allí, por la noche, vieron un continuo movimiento de gente que llegaba, discutía y conversaba, solicitando albergue y obteniéndolo. Los dos samanas, acostumbrados a vivir en el bosque, hallaron pronto y en silencio un lugar donde cobijarse, y en él descansaron hasta la mañana siguiente. Al salir el sol, pudieron ver, asombrados, la multitud de creyentes y curiosos que había pernoctado en aquel sitio. Por todos los senderos del espléndido jardín deambulaban monjes en hábito amarillo. Unos cuantos se hallaban sentados aquí y allá, bajo los árboles, absortos en la meditación o entregados a sabias conversaciones. Los umbríos jardines evocaban una ciudad muy populosa, con gente que pululaba como abejas. La mayoría de los monjes pasaba sus platillos de limosna, dispuestos a pedir en la ciudad su comida del mediodía, la única de la jornada. Hasta el propio Buda, el iluminado, solía pedir limosna por la mañana. Siddhartha lo vio y lo reconoció enseguida, como si un dios se lo hubiera señalado. Vio a un hombre sencillo, con hábito amarillo y el plato de limosnas en la mano, que caminaba en silencio. «Mira», dijo Siddhartha en voz muy baja a Govinda, «aquel es Buda». Govinda miró atentamente a ese monje de hábito amarillo, que en nada parecía distinguir de los otros centenares de monjes, y pronto lo reconoció él también. Sí, era Buda, y ambos lo siguieron, observándolo. Sumido en sus pensamientos, Buda prosiguió, modesto, su camino. Su apacible rostro no expresaba alegría ni tristeza algunas. Parecía animado por una leve sonrisa interior. Y así,
con esa sonrisa velada, silencioso y pacífico, siguió caminando Buda, semejante a un niño sano, envuelto en su túnica y apoyando los pies como todos sus monjes, según reglas estrictas. Pero su rostro y su modo de andar, su mirada discreta y tranquila, su mano que colgaba serenamente a un lado, y cada uno de los dedos de esa mano rezumaban paz y perfección. Nada en él era búsqueda o limitación. Todo respiraba suavemente en una placidez imperturbable, en una luminosidad imperecedera, en una paz intangible. Así fue como, al encaminarse Gotama a la ciudad para pedir limosna, ambos samanas lo reconocieron exclusivamente por la perfección de su serenidad y la paz que emanaba de su figura, en la que era imposible descubrir algún asomo de búsqueda, voluntad, afán imitativo o esfuerzo. Solo paz y luminosidad. Hoy escucharemos la doctrina de su propia boca, dijo Govinda. Siddhartha no respondió. Poca curiosidad le inspiraba esa doctrina. No creía que llegara a enseñarle nada nuevo, pues él, al igual que Govinda, había ya escuchado repetidas veces el contenido de la doctrina de Buda, bien que por informes de segunda y hasta de tercera mano. Sin embargo, observó atentamente la cabeza de Gotama, sus hombros, sus pies y esa mano que colgaba serenamente, y tuvo la impresión de que cada una de las falanges de esos dedos contenía una enseñanza, y que a través de todas ellas hablaba, emanaba y respiraba la verdad radiante y absoluta. Aquel hombre, aquel Buda, era verdadero hasta en los gestos de su dedo meñique. Era un hombre sagrado, y Siddhartha nunca había amado y admirado tanto a un ser humano como aquel. Los dos amigos siguieron a Buda hasta la ciudad y volvieron en silencio, pues tenía la intención de no probar alimentos ese día. Vieron regresar a Gotama, lo vieron almorzar rodeado de sus discípulos. Lo que comió no hubiera saciado a un pájaro, y retirarse luego a la sombra de los mangos. Por la noche, sin embargo, cuando menguó el calor y todo cobró nueva vida en los jardines, escucharon predicar a Buda. Oyeron su voz, que era también perfecta, y emanaba calma y paz en plenitud. Gotama les habló de la doctrina del sufrimiento y sus orígenes, así como del camino a seguir para abolirlo. Como agua mansa y cristalina, iban fluyendo sus palabras. La vida era sufrimiento, y el mundo estaba lleno de dolor, pero era posible liberarse de él, y quien siguiera el camino de Buda encontraría la liberación. El sublime hablaba con voz suave pero firme. Se refirió a las cuatro verdades nobles y al óctuple sendero, recorriendo con paciencia la vía habitual de la doctrina con sus ejemplos y recurrencias. Clara y reposada, su voz se cernía sobre los oyentes como una luz, como un cielo constelado. Cuando el Buda terminó su prédica, ya había anochecido. Muchos peregrinos se acercaron a rogarle que los aceptara en la comunidad, pues deseaban refugiarse en su doctrina. Y Gotama los acogió diciendo: «Bien habéis escuchado la doctrina que os ha sido anunciada. Aceptadla e id por el mundo como hombres santos, para poner fin al sufrimiento». Y entonces avanzó también Govinda, el tímido, y dijo: «Yo también deseo refugiarme en el sublime y su doctrina». Pidió que lo acogieran entre los discípulos y fue admitido. Poco después, cuando Buda se hubo retirado a descansar, Govinda se dirigió a Siddhartha y le dijo con voz fervorosa: «Siddhartha, no tengo derecho a hacerte ningún reproche. Ambos hemos oído al sublime, ambos hemos escuchado su doctrina. Tras escucharla, Govinda ha buscado refugio en ella, pero tú, apreciado amigo, ¿no estás dispuesto a recorrer también el sendero de la liberación? ¿O acaso vacilas y prefieres seguir esperando?».
Siddhartha despertó como de su sueño al oír las palabras de Govinda. Observó largo tiempo el rostro de su amigo. Luego dijo quedamente y sin ningún asomo de ironía en la voz: «Govinda, amigo mío, por fin has dado el paso, por fin has elegido tu camino. Siempre has sido mi amigo, Govinda, y siempre has marchado detrás de mí, a un paso de distancia. Muchas veces he pensado, ¿no dará Govinda alguna vez un paso solo, sin mí, movido por su propia iniciativa? Y ahora veo que te has hecho un hombre y has sabido elegir tu camino. Ojalá lo sigas hasta el fin, querido amigo, y ojalá encuentres la liberación». Govinda, que no había entendido cabalmente las palabras de su amigo, repitió en tono impaciente su pregunta. «Pero habla, por favor. Te lo suplico, querido Siddhartha. Dime, pues no puede ser de otra manera que también tú, mi sabio amigo, buscarás refugio junto al sublime Buda». Y Siddhartha replicó, apoyando una mano sobre el hombro de Govinda. «No has escuchado mis votos de felicidad, Govinda. Te los repito. Ojalá sigas tu camino hasta el fin y ojalá encuentres la liberación». En ese momento, Govinda cayó en la cuenta de que su amigo lo había abandonado y rompió a llorar. «Siddhartha», exclamó sollozando, y Siddhartha le habló en tono amistoso. «No olvides, Govinda, que desde ahora eres uno de los samanas de Buda. Has renunciado a tu patria y a tus padres, a tu origen y a tus propiedades. Has renunciado a tu propia voluntad y a cualquier sentimiento de amistad. Así lo quieren la doctrina y el sublime. Así lo has querido tú mismo. Mañana te abandonaré, Govinda». Largo rato continuaron deambulando ambos amigos por el bosque. Largo rato estuvieron tendidos sin conciliar el sueño. Y Govinda preguntábale una y otra vez a su amigo qué motivos le impedían refugiarse en la doctrina de Gotama y qué le parecía reprobable en ella. Pero Siddhartha, eludiendo sus preguntas, le decía: «Date por satisfecho, Govinda. Excelente es la doctrina del sublime. ¿Cómo podría hallarle yo algún defecto?». Al despuntar el alba, uno de los discípulos más antiguos de Gotama recorrió los jardines, convocando a todos los neófitos que hubieran abrazado su doctrina para imponerles el hábito amarillo e instruirlos en las primeras enseñanzas y obligaciones de su nuevo estado. Govinda se separó entonces de su amigo de juventud y, tras darle un nuevo abrazo, se sumó al cortejo de novicios. Pero Siddhartha siguió deambulando por el bosque, absorto en sus pensamientos. De pronto se encontró con Gotama, el sublime, y lo saludó con profundo respeto. Y al descubrir en Buda una mirada llena de bondad y placidez, el joven cobró valor y solicitó permiso al venerable para dirigirle la palabra. El sublime se lo otorgó en silencio, con una leve inclinación de la cabeza. Y Siddhartha le dijo: «Ayer, oh sublime, me fue dado escuchar tu maravillosa doctrina. Para ello vine de muy lejos en compañía de un amigo, y ahora mi amigo se quedará entre los tuyos. Ha buscado refugio en ti. Yo, sin embargo, proseguiré mi peregrinaje». «Como te plazca», repuso cortésmente el venerable. «¿Acaso mis palabras sean demasiado audaces?», continuó Siddhartha. «Mas no quisiera alejarme del sublime sin haberle comunicado con sinceridad mis pensamientos. ¿Tendrá a bien concederme otro momento de atención?». En silencio, Buda hizo un signo de aquiescencia. Y Siddhartha le dijo: «Una cosa, oh venerable, he admirado en tu doctrina sobre todo el resto. Todo en ella está perfectamente claro y demostrado. Presentas al mundo como una cadena perfecta que jamás se interrumpe, una cadena eterna, compuesta de causas y efectos. Nunca se había visto eso con tanta claridad, jamás había sido expuesto en forma tan irrefutable. El corazón de los brahmanes ha de alegrarse sin duda cuando, a través de tu doctrina, contemplan el mundo como un todo perfectamente ensamblado, sin solución de continuidad, diáfano como el cristal e independizado del azar y de los dioses. ¿Será bueno?
será malo? ¿La vida será en él sufrimiento o alegría? Preferible no seguir indagando. Tal vez esto no sea lo esencial, pero la unidad del mundo, la concatenación de todo cuanto acontece, el hecho de que todo lo grande y lo pequeño se halle circundado por el mismo río, por la misma ley de la causalidad, del nacer y del morir. Todo esto emerge con luminosa nitidez de tu sublime doctrina, hombre perfecto. No obstante, según tu propia doctrina, esta unidad y concatenación de todas las cosas se interrumpe en un punto. Y por una pequeña grieta, irrumpe en este mundo unitario algo extraño. Algo nuevo que antes no existía y que no puede ser enseñado ni demostrado. Tu doctrina de la superación del mundo, de la liberación. Pero con esta griega mínima, con esta pequeña fisura, queda destruida y anulada nuevamente aquella ley universal, eterna y unívoca. Espero que sepas perdonarme esta objeción. Gotama lo había escuchado inmóvil y en silencio. Después empezó a hablar con su voz clara, bondadosa y cortés. Has escuchado la doctrina, oh hijo de Brahman, y el que hayas reflexionado tan profundamente en ella dice mucho en tu favor. Le has descubierto una fisura, un defecto. Sigue reflexionando. Pero permíteme, joven sediento de saber, que te ponga en guardia contra la espesa jungla de las opiniones y las disputas sobre las palabras. Nada importan aquí las opiniones, ya sean buenas o malas, inteligentes o disparatadas. Cualquiera puede aceptarlas o rechazarlas. Mas la doctrina que has escuchado de mis labios no es mi opinión. Ni su objetivo es explicar el mundo a la gente sedienta de saber. Su objetivo es otro, la liberación del sufrimiento. Esto es lo que Gotama enseña, nada más. No te enfades conmigo, oh sublime, replicó el joven. No te he hablado así para discutir contigo ni para provocar una disputa de orden terminológico. Tienes razón, sin duda, al decir que poco importan las palabras. Mas permíteme añadir otra cosa. No he dudado un solo instante de que fueras Buda y hubieras alcanzado ya la meta suprema a la que aspiran tantos miles de brahmanes e hijos de brahmanes. Has logrado liberarte de la muerte. Y esta liberación, producto de las búsquedas que llevaste a cabo en tu propio camino, la has conseguido a través del pensamiento, la meditación, el conocimiento y la iluminación. No a través de una doctrina. En mi opinión, oh sublime, nadie accede a la liberación a través de una doctrina. A nadie, oh venerable, podrás comunicarle con palabras y mediante una doctrina lo que te ocurrió en el instante mismo de tu iluminación. Muchas cosas contiene la doctrina de Buda, el iluminado, y a muchos les enseña a vivir honestamente y evitar el mal. Pero hay algo que esta doctrina tan clara y respetable no contiene. El secreto de lo que el sublime mismo ha vivido. Él solo entre centenares de miles de seres humanos. Esto es lo que pensé y saqué en claro al escuchar tu doctrina. Y es al mismo tiempo la razón por la que seguiré mis peregrinaciones. No para buscar otra doctrina que sea mejor, pues sé que no existe, sino para irme alejando de todas las doctrinas y de todos los maestros y alcanzar yo solo mi objetivo o perecer. Muchas veces, sin embargo, recordaré este día y esta hora en los que me fue dado, oh sublime, contemplar a un santo. La pacífica mirada de Buda se posó en el suelo. La serenidad perfecta resplandecía a través de su impenetrable rostro. Ojalá tus pensamientos, dijo lentamente el venerable, no sean erróneos, y ojalá alcances tu objetivo. Pero dime, ¿has visto la multitud de mis samanas, de todos mis hermanos que han venido a buscar refugio en mi doctrina? ¿Y crees tú, samana forastero, crees que les convendría más abandonar la doctrina y volver a la vida y los placeres de este mundo? Lejos de mí tal pensamiento,
exclamó Siddhartha. Ojalá todos permanezcan fieles a tu doctrina y alcancen su objetivo. No tengo ningún derecho a juzgar de la vida de otros. Solo debo juzgarme a mí mismo y elegir o rechazar en función de mi persona. Lo que buscamos nosotros, los samanas, es liberarnos del yo, oh sublime. Si yo fuera uno de tus discípulos, oh venerable, podría ocurrir, y es lo que me temo, que mi yo encontrara solo en apariencia su reposo y su liberación, y que en realidad continuara viviendo y medrando. Pues entonces tu doctrina, mis adeptos, mi amor por ti y la comunidad de los monjes se habría integrado en mi yo. Sonriendo a medias, Gotama clavó en el forastero una mirada inmutablemente clara y rebosante de amistad, y luego lo despidió con un gesto imperceptible. «Eres inteligente, Samana», dijo el venerable, «y sabes hablar con gran prudencia, amigo mío. Mas cuídate de una inteligencia excesiva». Buda se alejó, pero su mirada y su imperceptible sonrisa quedaron grabadas para siempre en la memoria de Siddhartha. «Nunca he visto mirar ni sonreír así a un ser humano», pensó el joven, «ni tampoco sentarse o caminar de este modo. Así me gustaría poder mirar y sonreír, sentarme y caminar yo también, con la misma dignidad, modestia, naturalidad y misteriosa ingenuidad con que él lo hace. Solo una persona que ha logrado penetrar hasta lo más profundo de su ser es realmente capaz de caminar y de mirar así. Pues bien, intentaré penetrar yo también en el mío. Solo he visto a un ser humano», continuó pensando, «a uno solo que me haya obligado a bajar la mirada. Y a partir de ahora no pienso bajarla ante nadie más. Ninguna doctrina volverá a seducirme, ya que ni la de este hombre ha conseguido hacerlo. Muchas cosas me ha quitado Buda, muchas, pero más me ha dado a cambio. Me ha quitado a mi amigo, que antes creía en mí y ahora cree en él, que era mi sombra y ahora es la sombra de Gotama. Pero me ha regalado a Siddhartha, me ha regalado a mí mismo». Despertar. Al abandonar el bosque donde había dejado a Buda, el ser perfecto, y a Govinda, Siddhartha sintió que entre esos árboles abandonaba a sí mismo su vida pasada, ahora desprendida de él. Esta sensación, que lo llenaba por entero, ocupaba su espíritu mientras se iba alejando a paso lento. Reflexionó hondamente, sumergiéndose en dicha sensación como en aguas muy profundas, hasta tocar fondo, hasta el lugar en que reposan las causas últimas. Pues desentrañar las causas últimas era, según él, la verdadera forma de pensar. Solo así las sensaciones se convierten en conocimientos, y en vez de diluirse, adquieren contenido y empiezan a irradiar lo que hay en ellas. Siddhartha siguió meditando mientras avanzaba lentamente. Ya no era un joven, constató, sino que se había convertido en un hombre. Constató asimismo que algo se había desprendido de él, como la piel vieja se desprende de las serpientes, que algo ya no existía más en él, algo que lo había acompañado toda su juventud, formando parte de su ser, el deseo de tener maestros y escuchar sus enseñanzas. Se había visto obligado a abandonar al último maestro que encontrara en su camino, al más grande y sabio de los maestros, al más sagrado, Buda. Sí, se había separado de él, no había podido aceptar su doctrina. Sumido en sus meditaciones, Siddhartha aminoró aún más el paso y se preguntó, ¿qué hubieras querido aprender realmente con ayuda de doctrinas y maestros? ¿Y qué es lo que ellos no han podido enseñarte pese a todo lo que te han transmitido? Y encontró esta respuesta. Era el yo, cuyo sentido y esencia deseaba conocer. Era el yo, del que anhelaba desprenderme y al que pretendía aniquilar. Mas no podía aniquilarlo, solo lograba engañarlo, rehuirlo, esconderme de él.
La verdad es que nada en el mundo ha ocupado tanto mis pensamientos como este yo mío. Este enigma que supone estar vivo y ser una persona separada de todas las otras, aislada. El hecho de ser Siddhartha. Y sin embargo, nada hay en el mundo que conozca menos que a mí mismo, a Siddhartha. Y el lento y pensativo caminante se detuvo de pronto, dominado por esta última idea, y de ella brotó al punto otra nueva, el que nada sepa de mí, el que Siddhartha me haya parecido siempre tan extraño y desconocido, proviene de una sola causa, el miedo a mí mismo, la huida ante mi propio ser. He buscado el Atman y a Brahma. Me hallaba dispuesto a fragmentar mi yo y a arrancarle cada una de sus envolturas, a penetrar hasta sus zonas más profundas y desconocidas con el fin de descubrir lo que esas envolturas ocultaban. El Atman, la vida, lo divino, lo último. Pero en vez de encontrar todo aquello, acabé perdiéndome en mí mismo. Siddhartha abrió los ojos y miró a su alrededor. Una sonrisa iluminó su rostro y una profunda sensación de despertar de largos sueños recorrió todo su cuerpo. Y al punto se puso nuevamente en marcha, con paso rápido, como un hombre que sabe lo que ha de hacer. «Oh», pensó al tiempo que respiraba profundamente, «ya no permitiré que se me escape, Siddhartha. Ya no volveré a ocupar mis pensamientos y mi vida con la búsqueda del Atman o con indagaciones sobre el sufrimiento del mundo. No pienso volver a matarme y fragmentarme para buscar un misterio detrás de las ruinas. Ya no me instruirán el Yoga Veda, ni el Atharva Veda, ni los ascetas, ni ninguna otra doctrina. Quiero aprender de mí mismo, ser mi propio discípulo, conocerme y penetrar en ese enigma llamado Siddhartha». Miró a su alrededor como si viera al mundo por primera vez. ¡Qué hermoso era aquel mundo! Variado, extraño y enigmático. Azul aquí, amarillo y verde más allá. Las nubes se deslizaban como el río. El bosque y las montañas conjugaban su estática belleza. Todo era misterioso y mágico. Y en medio de todo esto, él, Siddhartha, despierto ya, se ponía en marcha hacia sí mismo. Y todas esas cosas, aquel azul y amarillo, el río y el bosque, penetraron por primera vez en los ojos de Siddhartha. Ya no eran los hechizos de Mara, no eran ya el velo de Maya. Dejaron de ser la absurda y contingente multiplicidad del mundo de las apariencias. Indigna de los profundos pensamientos del Brahman, que la desprecia y solo busca la unidad. Para él, ahora, el azul era azul, y el río era el río. Y aunque en el azul y el río, vistos por Siddhartha, subsistiera, latente, la idea de unidad y de divinidad, no era menos representativo de la condición divina el ser aquí amarillo, ahí azul, más allá cielo y bosque, y aquí otra vez Siddhartha. El sentido y la esencia no se hallaban en algún lugar tras de las cosas, sino en ellas mismas, en todo. «¡Qué sordo y limitado he sido!», pensó luego, aligerando el paso. «Cuando alguien lee un texto cuyo sentido quiere descifrar, no desdeña los signos ni las letras, ni los considera una ilusión, un producto del azar, o una envoltura sin valor, sino más bien los lee, los estudia y los ama, signo por signo y letra por letra. Pero yo, que deseaba leer el libro del mundo y el libro de mi propio ser, desprecié sus signos y sus letras en función de un sentido que les había atribuido de antemano, y denominaba ilusión al mundo de las apariencias, considerando mis ojos y mi lengua como fenómenos contingentes y sin valor alguno. Pero esto ya pasó. Me he despertado. Estoy totalmente despierto y hoy, por fin, he nacido». Así reflexionaba Siddhartha, cuando de pronto se detuvo en seco,
como si hubiera visto una serpiente atravesada en su camino. Pues de improviso cayó también en la cuenta de una cosa. Él, que en realidad era como un ser recién despierto o como un recién nacido, tendría que empezar su vida desde el principio. Aquella misma mañana, cuando se alejaba del bosquecillo de Getavana, morada del sublime, y comenzaba a despertarse y a marchar hacia sí mismo, tuvo la intención, que además le pareció muy natural y comprensible, de regresar a su tierra y a la casa paterna después de aquellos años de ascetismo. Pero ahora, en ese instante en que se detuvo como si una serpiente se lo hubiera atravesado en el camino, otra idea se impuso en su espíritu. Ya no soy el mismo de antes. Ya no soy asceta, ni sacerdote, ni brahmán. ¿Qué haría, pues, en casa de mi padre? ¿Estudiar? ¿Ofrecer sacrificios? ¿Entregarme a la meditación? No. Todo esto ha terminado y no se encuentra en mi camino. Siddhartha permaneció en pie, inmóvil, y durante una fracción de segundo sintió frío en su corazón. Al tomar conciencia de su soledad, sintió que algo semejante a un animalito, un pajarillo o una liebre, se le helaba en el pecho. Durante años no había tenido hogar y ni se había dado cuenta, pero ahora lo sentía. Siempre, incluso en los momentos de máxima concentración, había sido el hijo de su padre, un brahmán, miembro de una casta elevada, un intelectual, y ahora era únicamente Siddhartha, el recién despierto, y nada más. Respiró profundamente y por un instante sintió frío y se estremeció. No había ser más solo que él. No había noble que no estuviera vinculado a otros nobles, ni artesano que no perteneciera a su gremio o no pudiera buscar protección junto a los otros artesanos, compartiendo sus vidas y hablando su idioma. No había brahmán que no se contara en el número de los brahmanes o viviera con ellos, ni asceta que no hallara protección en la comunidad de los samanas. E incluso el ermitaño más solitario no estaba del todo solo en su bosque. También él pertenecía a una clase, a una entidad que era a la vez su patria. Govinda se había hecho monje y tenía por hermanos a miles de monjes que llevaban el mismo hábito, compartían su fe y hablaban la misma lengua. Pero él, Siddhartha, ¿a qué comunidad pertenecía? ¿Con quién compartiría su existencia? ¿Qué idioma hablaría? Y en ese mismo instante en que el mundo que lo rodeaba pareció desvanecerse y él se quedó solo como una estrella en el firmamento, en aquel momento de frialdad y de desánimo, se irguió un Siddhartha más sólido y fuerte, más posesionado que nunca de su propio yo. Se dio cuenta de que aquello había sido el último estremecimiento del despertar, el espasmo final del parto, y al punto reanudó su marcha, con paso rápido e impaciente, mas no a su hogar, no a donde su padre, ya no hacia atrás. Segunda parte. Kamala. Siddhartha iba aprendiendo a cada paso cosas nuevas, pues el mundo, para él, se había transformado y su corazón se hallaba como bajo el efecto de un hechizo. Veía el sol salir tras las montañas boscosas y ocultarse entre las lejanas palmeras de la orilla. Por la noche, admiraba el orden de las constelaciones en el cielo y la media luna que, como una barca, flotaba en el espacio azul. También veía árboles, astros, animales, nubes, arco iris, roquedales, hierbas, flores, arroyos y ríos. Advirtió el centelleo del rocío matinal en los arbustos, el azul pálido de las altas montañas en la lejanía, el gorjeo de los pájaros, el zumbar de las abejas y la canción del viento entre los arrozales plateados. Todas estas cosas y mil más, de abigarrada diversidad,
habían existido desde siempre. El sol y la luna no habían dejado de brillar desde tiempo inmemorial. Y los ríos siempre habían murmurado, y las abejas zumbado. Pero todo esto no había sido antes más que un velo efímero e ilusorio a los ojos de Siddhartha. Un velo del cual desconfiaba, y cuyo destino era ser impregnado y destruido por el pensamiento, ya que no era esencia, y las esencias se encontraban más allá de lo visible. Mas ahora, sus ojos liberados, deteníanse en el plano de lo inmediato, y veían y reconocían cuanto era visible, familiarizándose con este mundo, sin preocuparse por su esencia ni aspirar a una más allá. Qué hermoso era el mundo para quien lo contemplaba así, sin ningún deseo de explorarlo, con una visión ingenua y de infantil simplicidad. Qué hermosas eran la luna y las constelaciones, los arroyos y riberas, los bosques y las rocas, las cabras y los cárabos dorados, las flores y las mariposas. Qué hermoso y agradable era deambular así por el mundo, tan despreocupadamente y con el corazón abierto a todo lo inmediato, sin recelos de ningún tipo. El sol ardía en la cabeza de otro modo, y distintos eran también la fresca sombra del bosque, el agua del arroyo y la cisterna y el sabor de los plátanos y de las calabazas. Los días y las noches eran cortos, y las horas huían con la rapidez de un velero sobre el mar, de un barco cargado de tesoros y alegrías. Siddhartha vio una gran familia de simios avanzar por la cúpula verde del bosque, saltando entre las ramas más altas, y oyó unos chillidos de salvaje impaciencia. Vio un carnero perseguir a una oveja y fecundarla. Entre los juncos de un estanque, vio luego un lucio hambriento que se lanzaba a la caza nocturna y, ante él, un nutrido cardumen de brillantes pececillos que huían despavoridos y a la desbandada, mientras el impetuoso cazador iba trazando fugaces remolinos al agitar el agua con una pasión y furia irresistibles. Todo esto había existido siempre, mas Siddhartha no lo había visto. Su espíritu se hallaba ausente, pero ahora estaba allí, formando parte de esas cosas. Por sus ojos se filtraba la luz y la sombra. La luna y las estrellas relucían en su corazón. En el camino, Siddhartha fue recordando a sí mismo cuánto había vivido en los jardines de Jetavana, la doctrina que había escuchado, el divino Buda, la despedida de Govinda y el diálogo con el sublime. Evocó de nuevo sus propias palabras una a una, aquellas que le dirigiera al sublime, y constató, con asombro, que en ese momento había dicho cosas que en realidad ignoraba por completo. Le dijo a Gotama que el verdadero tesoro y el secreto de Buda no era su doctrina, sino esa vivencia inefable e imposible de enseñar que el sublime experimentara en el instante mismo de su iluminación. Y para tener precisamente esa experiencia había partido él, Siddhartha, ahora. Ya empezaba a tenerla. En adelante tendría que vivir su propia vida. Sabía sin duda, y desde hacía tiempo, que su propio yo era el Atman, formado de la misma esencia eterna de Brahma. Mas nunca había hallado de verdad a ese yo, pues siempre intentaba atraparlo con las redes del pensamiento. Si ni el cuerpo, ni el juego de los sentidos, constituían el yo, cosa evidente, tampoco lo eran el pensamiento, ni la inteligencia, ni los conocimientos adquiridos, ni el arte, igualmente aprendido, de sacar conclusiones o forjar nuevas ideas a partir de las antiguas. No, estas instancias del espíritu también se hallaban más acá, y destruir al yo casual de los sentidos no llevaba a ningún sitio si seguíamos alimentando al yo casual de las ideas y conocimientos. Tanto las ideas como los sentidos eran cosas buenas tras las cuales yacía oculto el significado último.
había que escucharlas y jugar con ambas, sin menospreciarlas ni darles demasiada importancia, y a través de ellas sorprender luego las voces secretas del propio mundo interior. No deseaba Siddhartha aspirar sino a lo que estas voces le ordenasen aspirar, ni detenerse sino donde ellas se lo sugirieran. ¿Por qué un buen día, a esa hora que resume todas las demás, decidió Gotama sentarse bajo el árbol Bodhi, donde le vino la iluminación? Porque en su corazón oyó una voz que le ordenaba buscar reposo bajo ese árbol, y dejando a un lado la mortificación, los sacrificios, el baño, las plegarias, la comida, la bebida y el sueño, obedeció al mandato de la voz. Obedecer así, no a cualquier orden exterior, sino solo a la voz, y estar dispuestos siempre. He aquí lo principal, lo realmente necesario. Del resto se podía prescindir. Una noche en que dormía junto al río, en la cabaña de paja de un barquero, Siddhartha tuvo un sueño. Govinda, de pie ante él, envuelto en el hábito amarillo de los ascetas, le preguntaba en un tono de voz no menos triste que su rostro, «¿Por qué me has abandonado?». Y entonces Siddhartha lo abrazó, rodeándolo con sus brazos. Pero al atraerlo hacia su pecho y besarlo, notó que no era Govinda, sino una mujer por cuya túnica entreabierta asomaba un seno túrgido. Siddhartha se pegó a él y bebió, y la leche de aquel seno tenía un sabor dulce y fuerte. Sabía a mujer y a hombre, a sol y a bosque, a flores y animales, a todos los frutos y a todos los placeres. Embriagaba y hacía perder el sentido. Cuando Siddhartha despertó, las aguas del río proyectaban pálidos destellos por la puerta de la cabaña, y en el bosque resonó grave y distinto el sombrío graznido de un búho. Al despuntar el día, le rogó Siddhartha a su anfitrión, el barquero, que lo llevara hasta la orilla opuesta. El barquero lo trasladó en su balsa de bambú. Las aguas del ancho río despedían un brillo rojizo en la claridad matinal. «¡Qué río tan hermoso!», dijo Siddhartha a su acompañante. «Sí», repuso el barquero, «un río espléndido. Lo quiero más que a ninguna otra cosa. Suelo escucharlo y mirarlo a los ojos con frecuencia, y siempre me enseña algo. De un río pueden aprenderse muchas cosas». «Te lo agradezco mucho, bienhechor mío», dijo Siddhartha al bajar en la otra orilla. «Pero no tengo ningún regalo con que corresponder a tu hospitalidad, y tampoco puedo pagarte el barcaje. No tengo patria ni hogar. Soy un samana, hijo de un brahmán». «Ya lo había notado», replicó el barquero, «y no esperaba pago ni regalo alguno de ti. Ya me regalarás algo en otra oportunidad». «¿De veras lo crees?», preguntó Siddhartha riendo. «Por supuesto. El río me ha enseñado que todo regresa. Y tú también regresarás, samana. Ahora, adiós. Que tu amistad sea mi pago. Acuérdate de mí cuando ofrezcas sacrificios a los dioses». Se despidieron sonriendo, y Siddhartha se alegró de la amistad y gentileza del barquero. «Es como Govinda», pensó al tiempo que esbozaba una sonrisa. «Todos los que encuentro en mi camino son como Govinda. Todos son agradecidos, aunque ellos mismos podrían reclamarme gratitud. Todos son sumisos, a todos les gusta ser amigos, obedecer y pensar poco. Los hombres son como niños». Hacia el mediodía atravesó una aldea. En la calle, frente a las chozas de barro, un grupo de niños se revolcaba en el polvo y jugueteaba con pipas de calabaza y caracolas, chillando y riéndose. Pero al ver al samana extranjero, huyeron todos despavoridos. Al terminar la aldea, el camino cruzaba un arroyo en cuya orilla una mujer joven lavaba ropa, arrodillada. Cuando Siddhartha la saludó, la joven alzó la cabeza y lo miró con una sonrisa que hizo centellear fugazmente el blanco de sus ojos. Él musitó una bendición, como es habitual entre los peregrinos, y le preguntó a qué distancia se encontraba la gran ciudad.
Ella entonces se puso en pie y se acercó al joven. Su boca húmeda relampagueó un instante en el rostro juvenil. Intercambió unas cuantas bromas con Siddhartha, preguntándole si ya había comido y si era cierto que los samanas dormían solos en el bosque y no podían tener mujeres a su lado. Al decir esto, la muchacha apoyó el pie izquierdo sobre el pie derecho de Siddhartha, adoptando la postura de la mujer que invita al hombre a esa variante del juego amoroso que los manuales denominan trepar el árbol. Sintió Siddhartha que la sangre se le encendía, y como en ese instante volvió a recordar su sueño, se inclinó ligeramente hacia la joven y besó con sus labios la oscura punta de uno de sus senos. Al levantar la mirada, vio un rostro sonriente y lleno de deseos, y en sus ojos entornados leyó la apetencia que la consumía. Siddhartha también tuvo deseos y sintió brotar en su interior el manantial del sexo. Mas como nunca había tocado a una mujer, tuvo un momento de vacilación cuando sus manos ya se disponían a posarse en ella. Y en aquel instante escuchó, estremecido, la voz de su interior, y la voz le dijo, «No». Al punto se desvanecieron los encantos del sonriente rostro de la joven, y Siddhartha ya no vio sino la húmeda mirada de una hembra en celo. Le acarició dulcemente la mejilla, y con paso ágil desapareció al poco rato en el bosque de bambúes, dejando atrás a la desengañada. Por la tarde de ese mismo día, llegó a una gran ciudad y se sintió feliz, pues tenía muchas ganas de ver gente. Había vivido largos años en los bosques, y la cabaña de paja del barquero, en la que pasara la noche anterior, había sido su primer techo en mucho tiempo. Frente a la ciudad, junto a un hermoso bosquecillo cercado, se encontró el peregrino con un pequeño cortejo de siervos y criados cargados de cestos. En medio de ellos, en un lujoso palanquín llevado por cuatro cargadores y protegido por un palio multicolor, iba una dama recostada entre cojines rojos. El ama. Siddhartha se detuvo a la entrada del bosquecillo a contemplar el cortejo. Vio a los criados, las doncellas, las canastas, el palanquín y a la dama que iban en él. Bajo una abundante cabellera negra recogida hacia arriba, vio un rostro muy blanco, tierno e inteligente, una boca de color rojo, encendido semejante a un higo recién abierto, unas cejas muy cuidadas y pintadas en forma de arco, un par de ojos negros, despiertos e inteligentes, un cuello muy esbelto, que surgía de su túnica verde y dorada, y dos manos blancas, largas y afiladas, con anchos brazaletes de oro en las muñecas. Advirtió Siddhartha lo hermosa que era y se alegró en su corazón. Cuando el palanquín estuvo cerca, el joven le hizo una profunda venia y al enderezarse, clavó su mirada en el pálido y bello rostro de la dama. Leyó un instante en los inteligentes ojos, sombreados por dos prominentes arcos ciliares, y aspiró una bocanada de un perfume que desconocía. Sonriendo fugazmente, la hermosa dama le hizo una imperceptible señal con la cabeza y desapareció detrás del cerco, seguida por sus criados. «Vaya, vaya», pensó Siddhartha, «haré mi entrada en la ciudad bajo un presagio favorable». Sintió deseos de entrar en el bosquecillo de inmediato, pero reflexionó y tomó conciencia del desprecio y del recelo con que los criados y doncellas lo habían mirado a la entrada, rechazándolo. «Aún soy un samana», pensó, «un asceta mendigo, mas no lo seré siempre, ni entraré así en estos jardines». Y se echó a reír. A la primera persona que encontró en su camino, preguntóle el nombre del bosquecillo y de la dama aquella, y se enteró de que eran los jardines de Kamala, la famosa cortesana, quien además del bosquecillo, poseía una casa en la ciudad. Entonces decidió entrar en la ciudad. Ahora tenía una meta, y con el fin de alcanzarla, se dejó absorber por la ciudad, deambulando por sus callejuelas,
deteniéndose en sus plazas y descansando en las escalinatas de piedra junto al río. Hacia el atardecer, hizo amistad con un barbero al que había visto trabajar a la sombra de una cúpula. Volvió a encontrarlo en un templo de Vishnu, rezando, y le contó la historia de Vishnu y de Lakshmi. Aquella noche durmió junto a las barcas del río, y muy temprano, antes de que los primeros clientes llegaran a la barbería, se hizo afeitar y cortar el cabello por ese barbero, que también lo peinó y le hizo fricciones con aceites finos. Luego se fue a bañar al río. Cuando, al caer la tarde, la bella Kamala llegó en litera a sus jardines, Siddhartha, que se hallaba en la entrada, le hizo una reverencia y recibió el saludo de la cortesana. Luego llamó por señas al último criado del séquito y le rogó comunicar a su señora que un joven brahmán deseaba hablar con ella. El criado volvió al cabo de un momento e invitó a Siddhartha a seguirle. Sin decir nada, lo condujo a un pabellón donde Kamala descansaba en un diván y lo dejó solo con ella. «¿No eres tú el que ayer me saludó ahí afuera, a la entrada de mis jardines?», preguntó Kamala. «Pues sí, ayer te vi y te hice un saludo. Pero, ¿no llevabas barba y los cabellos largos llenos de polvo?». «Así es, eres una excelente observadora, nada se te escapa. Viste a Siddhartha, el hijo del brahmán, que abandonó su hogar para convertirse en samana, y que ha sido un samana por espacio de 3 años». Pero ahora me he apartado de esa senda y mis pasos me han traído a esta ciudad. Y antes de entrar en ella, la primera mujer que encontré fuiste tú. Para decirte esto he venido, Kamala. Eres la primera mujer con la que Siddhartha habla sin bajar la mirada. Y no pienso bajarla nunca más cuando me encuentre con una mujer hermosa. Kamala sonrió y se puso a juguetear con su abanico de plumas de pavo real. Luego le preguntó, ¿y solo para decirme esto has venido hasta mí, Siddhartha? Para decirte esto, sí, y para agradecerte por ser tan bella. Y si no te molesta, Kamala, quisiera pedirte que seas mi amiga y mi maestra, pues aún ignoro totalmente el arte que tú dominas a la perfección. Al oír esto, Kamala se echó a reír. Nunca me había ocurrido, amigo mío, que un samana del bosque viniera a verme para que lo instruya. Es la primera vez que un samana de cabellos largos y vestido con un taparrabo raído me pide que lo reciba. Muchos jóvenes vienen a verme, y entre ellos hay algunos hijos de brahmanes, pero todos vienen elegantemente ataviados, llevan calzado fino, un buen perfume en sus cabellos y dinero en sus bolsas. Así son, amigo samana, los jóvenes que me visitan. Dijo entonces Siddhartha, ya empiezo a aprender de ti. Y ayer también me enseñaste algo. Ya me he afeitado la barba y he peinado y untado mis cabellos con aceite. Pocas cosas me faltan, oh mujer maravillosa. Ropa elegante, calzado fino y dinero en la bolsa. Quiero que sepas que Siddhartha se propuso cosas más difíciles que todas estas nimiedades, y las he logrado. ¿Por qué no habría de lograr entonces lo que ayer me propuse? Ser tu amigo y aprender contigo los placeres del amor. Verás con qué facilidad aprendo, Kamala. He aprendido cosas más difíciles que las que tú has de enseñarme. Y ahora dime, ¿no te basta Siddhartha como ahora está? ¿Con aceite en el cabello, pero sin vestidos, ni calzado, ni dinero? Kamala replicó riendo, «No, querido, no me basta. Ha de tener vestidos elegantes, zapatos bonitos, mucho dinero en la bolsa y regalos para Kamala». Ahora ya lo sabes, samana del bosque. Espero que no lo olvides. Claro que no lo olvidaré, exclamó Siddhartha. ¿Cómo podría olvidar palabras salidas de semejante boca? Tu boca es como un higo recién abierto, Kamala. La mía también es roja y fresca, y hará juego con la tuya, ya verás. Pero dime, hermosa Kamala, ¿no le temes al samana del bosque que ha venido para que le enseñes el amor? ¿Por qué habría de temerle a un samana? A un necio samana del bosque, que solo ha vivido entre chacales y no tiene la menor idea de lo que es una mujer. ¡Oh! El samana es fuerte y nada lo amedrenta. Podría forzarte, hermosa muchacha. Podría raptarte o hacerte daño.
No, Samana, no es eso lo que temo. ¿Acaso un samana o un brahman han temido alguna vez que alguien pudiera asaltarlos y robarles su erudición, su piedad o sus pensamientos más profundos? No, pues forman parte de sí mismo y él da solo lo que quiere dar y a quien le place dárselo. Lo mismo ocurre con Kamala y los placeres del amor. Bella y encarnada es la boca de Kamala, pero intenta besarla contra su voluntad y no obtendrás de esa boca, que tantas delicias sabe prodigar, ni una sola gota de dulzura. Tienes facilidad para aprender, Siddhartha, pues aprende también esto. El amor se puede mendigar, comprar, recibir como regalo o recoger en la calle, pero robarlo es imposible. Has elegido un camino equivocado. No, sería lamentable que un joven tan hermoso como tú empezara tan mal. Siddhartha se inclinó sonriendo y dijo: Tienes razón, Kamala, sería lamentable, muy lamentable. No, de tu boca no me perderé una sola gota de dulzura, ni tú de la mía. Quedamos, pues, en que Siddhartha volverá cuando tenga lo que aún le falta: ropa, calzado, dinero. Mas dime, dulce Kamala, ¿podrás darme un pequeño consejo? ¿Un consejo? ¿Por qué no? ¿Cómo negarle un consejo a un pobre samana analfabeto que viene del bosque y del reino de los chacales? Aconséjame, pues, querida Kamala, ¿a dónde debo ir para encontrar con rapidez esas tres cosas? Muchos quisieran saberlo, amigo mío. Tendrás que poner en práctica lo que hayas aprendido y exigir a cambio dinero, vestidos y zapatos. Es el único recurso de los pobres para ganar dinero. ¿Qué sabes hacer? Sé meditar, sé esperar, sé ayunar. ¿Nada más? Nada más. ¡Oh, sí! Escribir poesía. ¿Quisieras darme un beso por un poema? Lo haré si tu poema me gusta. ¿Cómo se llama? Y Siddhartha, tras un instante de reflexión, le recitó estos versos. Cuando la hermosa Kamala entró en su bosquecillo, el samana moreno se encontraba en la puerta. Al ver a la flor de loto, se inclinó profundamente, y Kamala, sonriendo, su gesto le agradeció. Es preferible ofrecer sacrificios a la bella Kamala, pensó el joven, que hacer inmolaciones a los dioses. Con gran entusiasmo aplaudió Kamala, haciendo tintinear sus brazaletes de oro. Hermosos son tus versos, samana moreno, y en verdad no pierdo nada pagándote con un beso. Luego lo atrajo con su mirada. El joven inclinó su rostro al de ella y posó su boca sobre la de Kamala, fresca como un higo recién abierto. Largo fue el beso de la cortesana, y Siddhartha, en medio de su asombro, sintió que ella le estaba enseñando. ¡Cuánto sabía! ¡Con qué habilidad sabía dominarlo, rechazarlo y atraerlo sucesivamente! E intuyó también que tras ese primer beso, lo aguardaban muchos más, debidamente calculados y ensayados, cada cual muy distinto de los otros. Respiró profundamente como un niño ante la plétora de conocimientos y de cosas dignas de aprender que se iban desplegando ante sus ojos. «Muy hermosos son tus versos», exclamó Kamala. «Si fuera rica te los pagaría en piezas de oro, pero difícil te será ganar con ellos todo el dinero que necesitas, pues te hará falta mucho para ser amigo de Kamala». «Qué bien sabes besar, Kamala», balbuceó Siddhartha. «Pues sí, lo sé». Y por eso no me falta ropa, calzado, brazaletes, ni otras cosas bonitas. Pero, ¿qué va a ser de ti si solo sabes pensar, ayunar y escribir poesía? También conozco los signos de los sacrificios, dijo Siddhartha. Pero no quiero cantarlos. Y sé las fórmulas de encantamiento, mas no quiero recitarlas. He leído las escrituras, ¿cómo? Lo interrumpió Kamala. ¿Sabes leer y escribir? Por supuesto, y no soy el único. La mayoría no sabe, y yo tampoco. Es importante que sepas leer y escribir, muy importante. Las fórmulas de encantamiento también pueden serte útiles. En aquel momento entró una criada corriendo y susurró unas palabras al oído de su ama. «Tengo visita», exclamó Kamala. «Desaparece rápido, Siddhartha. Nadie debe verte aquí, no lo olvides. Nos veremos mañana».
y ordenó a la criada que entregara una túnica blanca al piadoso brahmán. Sin saber muy bien lo que ocurría, Siddhartha se vio conducido por la joven a través de caminos que desconocía, hasta un pabellón del jardín, donde fue obsequiado con una túnica. Luego, la misma criada lo condujo a la espesura y lo instó a que se alejara cuanto antes del bosquecillo, procurando no ser visto. Muy contento, el joven hizo lo que le ordenaron. Acostumbrado al bosque, saltó la valla del jardín sin hacer ruido y volvió feliz a la ciudad, con su túnica enrollada bajo el brazo. Al llegar a un albergue frecuentado por viajeros, se instaló junto a la puerta y con un gesto pidió algo de comer. Le dieron un trozo de pastel de arroz que él recibió en silencio. Tal vez mañana, se dijo, ya no tenga que pedir más comida. Pero de pronto lo invadió un sentimiento de orgullo. Ya no era un samana, y mendigar le pareció algo indigno de él. Arrojó a un perro su pastel de arroz y se abstuvo de tomar alimentos. La vida que se lleva en este mundo es bastante simple, pensó Siddhartha. No presenta ningún obstáculo. Cuando aún era un samana, todo me resultaba difícil, penoso y al final de cuentas inútil. Mas ahora todo es fácil, tan fácil como el arte de besar que me ha enseñado Kamala. Necesito ropa y dinero, nada más. Son dos objetos fáciles y cercanos, incapaces de quitar el sueño. Había averiguado hace rato la ubicación exacta de la casa de Kamala en la ciudad y allí se dirigió al día siguiente. Todo va bien, le dijo la cortesana al verlo entrar. Te espera Kamaswami, el mercader más rico de esta ciudad. Si le caes en gracia, te tomará a su servicio. Actúa con habilidad, Samana Moreno. He logrado que otros le hablaran de ti. Sé amable con él, es un hombre muy poderoso. Pero tampoco seas demasiado modesto. No quiero que hagas de ti un criado. Has de convertirte en su igual, de lo contrario no estaré contenta contigo. Kamaswami se está volviendo cada vez más viejo y regalón. Si le caes en gracia, te confiará muchos de sus negocios. Siddhartha le agradeció y se echó a reír. Y ella, al enterarse de que desde la víspera no había comido nada, mandó traer pan y fruta y le sirvió. «Has tenido suerte», le dijo Kamala al despedirse. «Todas las puertas se abren a tu paso. ¿Por qué será? ¿No tendrás algún hechizo?» Siddhartha replicó. «Ayer te dije que sabía pensar, esperar y ayunar. Pero en tu opinión aquello no servía para nada. Sin embargo, sirve para mucho, Kamala, ya lo verás. Te darás cuenta de que los necios samanas, en el bosque, pueden aprender infinidad de cosas buenas que vosotros ignoráis aquí. Anteayer no era más que un mendigo sucio y desgreñado. Ayer le di un beso a Kamala, y pronto seré un mercader y tendré dinero y todas esas cosas que a ti tanto te interesan». «Es cierto», admitió la cortesana. «¿Pero qué hubieras hecho sin mí? ¿Qué sería de ti sin la ayuda de Kamala?» «Querida Kamala», repuso Siddhartha, irguiéndose cuán alto era. «Yo di el primer paso al entrar en tu bosquecillo. Mi propósito era aprender el amor con la más hermosa de las mujeres. Y desde el momento en que tomé esta determinación, sabía que la llevaría a término. Y sabía también que tú me ayudarías. Lo supe desde que me echaste tu primera mirada, a la entrada del bosquecillo». «¿Y si yo no hubiera querido?» «Pero lo has querido. Escucha, Kamala. Si arrojas una piedra al agua, se precipitará hasta el fondo por el camino más rápido. Lo mismo le ocurre a Siddhartha cuando se propone alcanzar una meta. Siddhartha no hace nada. Espera, medita, ayuna, pero atraviesa las cosas del mundo como la piedra. El agua, sin hacer nada, sin moverse, dejándose atraer, dejándose caer. Su propia meta lo atrae, pues él no deja penetrar en su alma nada que pueda apartarlo del objetivo propuesto. Esto es lo que Siddhartha aprendió con los samanas. Es lo que los necios denominan magia y atribuyen a la acción de los demonios. Mas nada es obra de los demonios, porque los demonios no existen. Cualquiera puede ejercer la magia y alcanzar sus objetivos si sabe pensar, esperar y ayunar. Kamala lo escuchó atentamente. Amaba su voz, amaba la mirada de sus ojos.
Tal vez sea como dices, amigo, repuso en voz baja. Pero acaso también se deba a que Siddhartha es un hombre hermoso y a que su mirada atrae a las mujeres. Tal vez la suerte le sonría por esta razón. Siddhartha se despidió con un beso. Ojalá sea así, maestra mía. Ojalá que mi mirada te agrade siempre y que mi suerte provenga de ti. Con los hombres niños. Encaminóse Siddhartha a la lujosa mansión del mercader Kamaswami. Al llegar, los criados lo condujeron por alcobas y pasillos ricamente tapizados hasta el salón donde debía esperar al dueño de la casa. Al cabo de un rato entró Kamaswami. Era un hombre ligero y flexible, de cabellos bastante encanecidos, ojos sabios y prudentes y boca sensual. Anfitrión y huésped se saludaron amistosamente. «Me han dicho», empezó el mercader, «que eres un brahmán, un sabio, pero que buscas colocación en casa de algún mercader. ¿Te hallas en la indigencia, brahmán, y por eso buscas empleo?» «No», repuso Siddhartha, «no estoy y nunca he estado en la indigencia. Has de saber que vengo de donde los samanas, con los cuales he vivido mucho tiempo». «Si vienes de donde los samanas, ¿cómo no vas a estar en la indigencia? ¿Acaso los samanas poseen algún bien?» «No poseo bien alguno», replicó Siddhartha, «si a eso te refieres». «Desde luego que no, pero es por mi voluntad, de modo que no estoy en la indigencia». «¿Pero de qué piensas vivir si nada tienes?» «Hasta ahora no había pensado en ello, señor. Hace más de 3 años que carezco de todo y nunca he pensado de qué podría vivir». «¿Has vivido entonces de los bienes de otros?» «Supongo que sí, pero también el mercader vive del bien ajeno». «Bien dicho, pero no despoja a los demás gratuitamente, a cambio les da sus mercancías». «Así parece ser, en efecto, unos toman, otros dan, así es la vida». «Pero permíteme, si no posees nada, ¿qué cosas quieres dar?» «Cada cual da lo que tiene, el guerrero da su fuerza, el mercader su mercancía, el maestro sus conocimientos, el campesino su arroz, el pescador sus peces». «Muy bien, y ahora dime, ¿qué es lo que tú puedes dar? ¿Qué has aprendido? ¿Qué sabes hacer?» «Sé meditar, esperar y ayunar». «¿Es todo?» «Sí, creo que es todo». «¿Y de qué te sirve? El ayuno, por ejemplo, ¿para qué es útil?» «Es muy útil, señor. Cuando un hombre no tiene qué comer, lo más inteligente será que ayune. Si, por ejemplo, Siddhartha no hubiera aprendido a ayunar, ahora tendría que aceptar cualquier empleo, en tu casa o en otra parte, pues el hambre lo impulsaría a ello. Pero al ser como es, Siddhartha puede esperar tranquilamente, pues desconoce la impaciencia y la necesidad. Puede aguantar el asedio del hambre largo tiempo y encima reírse de él. Para eso, señor, sirve el ayuno». «Tienes razón, Samana. Espera un momento». Kamaswami salió y volvió con un papiro enrollado que entregó a su huésped, al tiempo que le preguntaba: «¿Puedes leer esto?» Siddhartha observó el papiro, que contenía un contrato de venta, y empezó a leer su contenido. «Perfecto», dijo Kamaswami. «¿Y ahora podrías escribirme algo en esta hoja?» Y le dio una hoja y un carboncillo, y Siddhartha escribió algo y le devolvió la hoja. Kamaswami leyó: «Bueno es escribir, pensar es mejor. Buena es la inteligencia, la paciencia es mejor». «¡Qué bien sabes escribir!», alabó el mercader. «Aún hemos de hablar de muchas cosas. Por hoy te ruego que seas mi huésped y te alojes en esta casa». Siddhartha aceptó y le dio las gracias. Ese mismo día se instaló en casa del mercader. Le trajeron vestidos y zapatos. Un criado le preparaba diariamente el baño. 2 comidas abundantes le eran servidas cada día, pero Siddhartha solo comía una vez, absteniéndose de tomar carne y vino. Kamaswami le hablaba de sus negocios y le iba mostrando mercancías y almacenes, familiarizándolo con las facturas. Muchas cosas nuevas aprendió Siddhartha,
que escuchaba atentamente y hablaba poco. Y teniendo presentes las palabras de Kamala, nunca se subordinó al mercader, sino que lo obligó a tratarlo como a un igual, e incluso como algo más. Kamaswamy cuidaba de sus negocios con esmero y a veces hasta con pasión. Siddhartha, en cambio, lo observaba todo como un juego cuyas reglas se esforzaba por aprender exactamente, pero cuyo contenido lo dejaba indiferente. Poco después de instalarse en casa de Kamaswamy, empezó a participar activamente en los negocios de su anfitrión. Más diariamente visitaba a la hermosa Kamala, a la hora que ella le fijaba, envuelto en sus mejores túnicas y calzado con finas sandalias. Y pronto le empezó a llevar regalos. Muchas cosas le enseñó la boca encarnada y diestra de la cortesana. Siddhartha aún era un chiquillo en cuestiones de amor y tendía a precipitarse ciegamente en el placer, como en un abismo sin fondo. Pero Kamala le enseñó que no se puede recibir placer sin devolverlo, y que cada gesto, cada caricia, cada contacto, cada mirada y cada parte del cuerpo, por pequeña que sea, tienen su propio misterio, cuyo desciframiento produce felicidad al que lo descubre. Le enseñó asimismo que, tras la celebración de un ritual amoroso, los amantes no debieran separarse sin antes haberse admirado mutuamente, sin sentirse al mismo tiempo vencedores y vencidos, de suerte que en ninguno de ambos surja una sensación de hastío o de abandono, ni la desagradable impresión de haber abusado o de haber sido víctima de un abuso. Horas maravillosas pasó Siddhartha con la hermosa y hábil cortesana, convirtiéndose a la vez en su discípulo, en su amante y en su amigo. Allí, junto a Kamala, se hallaban el sentido y el valor de aquella etapa de su vida, y no en los negocios de Kamaswamy. El mercader le encomendaba la redacción de cartas y contratos importantes, y pronto se acostumbró a consultar con él todas las operaciones serias. No tardó en darse cuenta de que Siddhartha entendía poco de arroz y de lana, de navegación y de negocios, pero tenía buena mano, y de que lo superaba a él, Kamaswamy, en calma y sangre fría, así como en el arte de escuchar y penetrar en el alma de la persona desconocida. «Este brahmán», le dijo un día un amigo, «no es un comerciante nato y nunca lo será. No pone la menor pasión en los negocios, pero es uno de aquellos que poseen el secreto del éxito, ya sea por su buena estrella, ya sea por algún hechizo o por algo que haya podido aprender con los amanas. Da la impresión de jugar siempre con los negocios, nunca se compenetra con ellos ni deja que lo dominen. Jamás teme un fracaso ni le preocupa una pérdida». Y el amigo aconsejó al mercader: «Dale la tercera parte de los beneficios en todos los negocios que te lleve, pero cuando haya pérdidas, deja que también las pague en la misma proporción. De este modo lograrás acrecentar su interés». Kamaswamy siguió el consejo, pero Siddhartha persistió en su indiferencia. Si obtenía beneficios, los aceptaba sin mucho interés. Si sufría alguna pérdida, se echaba a reír y comentaba: «Vaya, vaya, el asunto me ha salido mal». Parecía que, en efecto, los negocios lo dejaban totalmente indiferente. En cierta ocasión, viajó a una aldea para comprar una gran cosecha de arroz. Cuando llegó, el cereal había sido ya vendido a otro comerciante. Sin embargo, Siddhartha permaneció en la aldea varios días, durante los cuales agasajó a los campesinos, regaló a sus hijos monedas de cobre y asistió a una boda, volviendo del viaje muy contento. Kamaswamy le reprochó que no hubiera regresado enseguida, prefiriendo malgastar allí tiempo y dinero. Siddhartha le respondió: «Basta ya de reprimendas, querido amigo. Jamás se ha conseguido nada con ellas. Si hay alguna pérdida, permíteme que la asuma. Estoy muy contento de este viaje. He conocido gente muy diversa y me he hecho amigo de un brahmán. Los niños cabalgan sobre mis rodillas y los campesinos me mostraban sus campos. Nadie me tomó por mercader». «Todo eso está muy bien», exclamó Kamaswamy, «pero yo diría que en realidad eres un mercader. ¿O acaso has viajado solo por placer?
Por supuesto, repuso Siddhartha riendo. Por supuesto que he viajado por placer. ¿Qué otro motivo me hubiera impulsado a desplazarme? He conocido gente y lugares nuevos, he recibido muestras de amabilidad y de confianza, y he hecho unas cuantas amistades. Mira, querido amigo, si hubiera sido Kamaswami, habría vuelto enseguida al ver frustrada mi compra, despechado y con prisas. Y entonces sí que se habría perdido tiempo y dinero. De este modo, en cambio, he pasado unos días muy gratos, he aprendido nuevas cosas y me he divertido sin perjudicar a nadie con mi mal humor o mis prisas. Y si algún día vuelvo allí, quizá para comprar otra cosecha o por cualquier otra razón, encontraré gente amable que me recibirá con muestras de cordialidad y de alegría, y yo me felicitaré por no haberles mostrado entonces prisas ni despecho. De modo que tranquilízate, amigo, y no sigas riñéndome, que para ti es más bien nocivo. Si un buen día crees que Siddhartha te está perjudicando, di una sola palabra y Siddhartha proseguirá su camino, pero hasta entonces vivamos contentos uno con el otro. Por más intentos que hizo, el mercader no lograba convencer a Siddhartha de que, en definitiva, el pan que comía era de él, de Kamaswami. El joven pretendía comer su propio pan. O más bien, que ambos se comían el pan de otros, el de todos. Nunca daba importancia a las preocupaciones de Kamaswami, que sin embargo no eran pocas. Si algún negocio amenazaba con ir mal, o se perdía algún envío de mercaderías, o un deudor parecía no poder pagar, nunca lograba el comerciante convencer a su socio de la utilidad de descargar su ira o su aflicción en palabras, fruncir el ceño y dormir mal. Un día en que Kamaswami afirmó que todo cuanto el muchacho sabía se lo debía a él, Siddhartha le respondió: ¿pretendes burlarte de mí con bromas de este tipo? De ti he aprendido cuánto vale un cesto lleno de pescado y qué intereses se puede exigir por un dinero prestado. Estas son todas tus ciencias, pero contigo no aprendí a pensar, querido Kamaswami. Más bien tú podrías aprenderlo de mí. Era indudable que Siddhartha no tenía alma de comerciante. Lo bueno de los negocios era que le permitían llevarle dinero a Kamala y le proporcionaban mucho más de lo que en realidad necesitaba. Por otro lado, el interés y la curiosidad de Siddhartha se centraban solo en aquellas personas cuyos negocios, oficios, preocupaciones, diversiones y locuras le habían resultado siempre tan ajenos y remotos como el cielo constelado. Por más fácil que le resultara hablar y vivir con todos, e incluso aprender de ellos, sentía que algo lo separaba del resto del mundo, y este algo era su antigua condición de samana. Veía que los seres humanos se entregaban a la vida con un apego infantil o animal que él amaba y despreciaba al mismo tiempo. Los veía esforzarse, padecer y encanecer por lograr cosas que, según él, no merecían aquel precio. Dinero, pequeños placeres y escasos honores. Los veía reñir e insultarse unos a otros, quejarse de dolores que hubieran hecho reír a un samana y sufrir por privaciones que un samana ni siquiera notaría. Siddhartha era un ser accesible a todo y a todos. El mercader que le ofrecía paños en venta, el endeudado que buscaba un préstamo, el mendigo que lo entretenía una hora con la historia de su pobreza y no era ni la mitad de pobre que un samana. Todos. Todos eran cálidamente acogidos por él. Trataba exactamente igual a un rico mercader extranjero que al criado que lo afeitaba o al vendedor ambulante que le estafaba unos céntimos al venderle plátanos. Si Kamaswami iba a verlo para contarle sus cuitas o hacerle reproches por algún negocio, Siddhartha lo escuchaba con un ánimo entre curioso y sereno. Le manifestaba su asombro, trataba de comprenderlo, le daba algo de razón, la que le parecía imprescindible, y luego se volvía hacia el primero que deseara hablarle. Y eran muchos, muchísimos, los que venían a verlo para cerrar negocios, engañarlo, sonsacarle proyectos, suscitar su compasión o escuchar su consejo. Y Siddhartha repartía consejos, se compadecía de ellos, les daba regalos y se dejaba engañar un poquito.
Y todo este juego, al igual que la pasión con que lo practicaban todos los seres humanos, pasó a ocupar sus pensamientos como antes lo hicieran los dioses y Brahma. De vez en cuando, sentía en lo más hondo de su pecho una voz débil y mortecina que lo exhortaba y se quejaba suavemente, tan suavemente que apenas sí la oía. Y entonces, por espacio de una hora, era consciente de la extraña vida que llevaba, de que hacía cosas que no eran sino un simple juego, y de que si bien tenía momentos de serenidad y de alegría, la vida, la verdadera vida, pasaba a su lado sin tocarlo. Como un jugador de pelota practica con las bolas, así jugaba Siddhartha con sus negocios y con la gente que lo rodeaba, observándolos y divirtiéndose con ellos. No participaba, sin embargo, con su corazón, con la fuente de su ser, que emanaba en un lugar más bien lejano y, fluyendo invisible, no tenía ya nada que ver con su vida. Más de una vez se asustó con tales pensamientos y deseó participar también en la pueril actividad de cada día con todo su corazón y su apasionamiento, viviendo y actuando de verdad y gozando con plenitud, en vez de permanecer al margen como un simple espectador. Continuamente visitaba, sin embargo, a la hermosa Kamala, con quien aprendía el arte del amor y practicaba el culto del placer, que más que ningún otro unificaba la doble actividad de dar y recibir. Con ella conversaba, se instruía e intercambiaba consejos. Kamala lo comprendía mejor que Govinda en otros tiempos, tenía más afinidades con él. Un día le dijo Siddhartha: «Eres como yo, Kamala, distinta de la mayoría de la gente. Tú eres Kamala y nada más, y en tu interior hay una placidez y un lugar en el que puedes refugiarte a cualquier hora y sentirte a gusto, como yo también puedo hacerlo. Poca gente posee este recurso, aunque todos podrían tenerlo». «No todos los hombres son inteligentes», acotó Kamala. «No», replicó Siddhartha, «no se trata de eso. Kamaswami es tan inteligente como yo, y sin embargo no posee este refugio en su interior. Otros, en cambio, lo tienen, y su inteligencia no supera la de un chiquillo. La mayoría de los hombres, Kamala, son como las hojas que caen y revolotean indecisas en el aire, antes de ir a parar al suelo. Otros son más bien como los astros. Siguen una ruta fija, ningún viento los alcanza y llevan en su interior su propia ley y su trayectoria. Entre todos los sabios y samanas que he llegado a conocer, y no son pocos, había uno de este tipo, un ser perfecto al que jamás podré olvidar. Es Gotama, el sublime, el predicador de esa doctrina. Miles de discípulos escuchan diariamente su doctrina y siguen sus preceptos hora a hora, pero son todos como las hojas que caen. Ninguno lleva en su interior doctrina ni ley propia. Kamala lo observaba sonriente. «Veo que vuelves a hablar de él», le dijo. «Tus ideas de samana te dominan nuevamente». Siddhartha guardó silencio. Luego se entregaron al juego del amor, uno de los 30 o 40 juegos diferentes que Kamala conocía. Su cuerpo era flexible como el de un jaguar y como el arco de un cazador. Muchos placeres y secretos le eran revelados a quien ella instruyera en el amor. Pasó un buen rato jugando con Siddhartha. Tan pronto lo atraía como lo rechazaba para volver a provocarlo, envolviéndolo con su cuerpo y alegrándose de los progresos de su alumno, que al final cayó vencido y extenuado junto a ella. La cortesana se inclinó entonces sobre él y contempló su rostro y sus ojos cansados. «Eres el mejor amante que he tenido», le dijo pensativa. «Eres más fuerte que otros, más flexible, más solícito. Muy bien has aprendido mi arte, Siddhartha. Algún día, cuando sea ya mayor, me gustaría tener un hijo tuyo. Y sin embargo, querido, sigues siendo un samana. No me amas a mí ni a nadie, ¿no es verdad?» «Es posible que así sea», repuso Siddhartha con voz cansada. «Soy como tú. Tú tampoco amas. ¿Cómo si no podrías practicar el amor como un arte? ¿Acaso la gente como nosotros nunca pueda amar? Los hombres niños sí que pueden, y este es su secreto». Sansara.
Entregóse Siddhartha largo tiempo a la vida del mundo y de los placeres, aunque sin integrarse nunca en ella. Sus sentidos, que él prácticamente matara durante su ferviente etapa de samana, volvieron a despertarse, y si bien llegó a probar la riqueza, la voluptuosidad y el poder, en el fondo de su corazón seguía siendo un samana, como muy bien advirtió Kamala, la inteligente. El arte de meditar, esperar y ayunar continuó rigiendo su vida, y los seres humanos entre los que vivía, los hombres niño, le eran tan extraños como él mismo lo era para ellos. Transcurrieron muchos años, mas Siddhartha, envuelto en el bienestar y la molicie, apenas sintió su paso. Se había hecho rico y era dueño, desde hacía ya tiempo, de una casa propia con su respectiva servidumbre y de un jardín en las afueras de la ciudad, junto al río. Era muy querido y la gente acudía a verlo si necesitaba dinero o consejos, pero nadie, a excepción de Kamala, tenía acceso a su intimidad. Aquella diáfana y sublime sensación de despertar que llegó a experimentar en plena juventud, en los días que siguieron al sermón de Gotama y a su separación de Govinda, aquella tensa actitud de espera, aquel altivo aislamiento sin maestros ni doctrinas, aquella dócil disponibilidad a escuchar la voz divina de su propio corazón, todo eso se había ido convirtiendo poco a poco en recuerdo, en algo lejano y perecedero. El rumor de la fuente sagrada que antes sentía a su lado y que había llegado a resonar en su interior, le llegaba ahora remota y casi imperceptible. Cierto es que mucho de lo que aprendió con los samanas, con Gotama y con su propio padre, el Brahman, había permanecido largo tiempo en él. La sobriedad en el vivir, el placer de pensar, las horas de meditación, el conocimiento secreto del propio yo, del yo eterno que no era cuerpo ni conciencia. Sí, algunas de estas cosas subsistían, pero se iban sumiendo unas tras otras en el olvido hasta quedar cubiertas de polvo, así como la rueda del alfarero que, una vez puesta en movimiento, sigue girando largo rato y solo lentamente aminora su marcha hasta pararse del todo. Así también, en el alma de Siddhartha, la rueda del ascetismo, la rueda del pensamiento y la rueda del discernimiento continuaban girando todavía, aunque a un ritmo cada vez más lento y vacilante, próximo ya al inmovilismo. Poco a poco, como la humedad que va infiltrándose por la corteza de un árbol moribundo hasta impregnarlo totalmente y podrirlo, el mundo y la indolencia fueron invadiendo el alma de Siddhartha hasta colmarla, entorpecerla, agotarla y adormecerla. A cambio de ello, sus sentidos habían revivido y aprendido muchas cosas, haciendo acopio de experiencias. Siddhartha aprendió a comerciar, a usar su poder sobre los hombres y a divertirse con las mujeres. Ya sabía llevar ropa elegante, dar órdenes a sus criados y bañarse en aguas perfumadas. Aprendió a comer platos fina y cuidadosamente preparados, que incluían también pescado, carne, aves, especias y dulces, y a beber el vino que da pereza y ayuda a olvidar. Aprendió a jugar a los dados y al ajedrez, a admirar el arte de las bailarinas, a hacerse transportar en palanquín y a dormir sobre un lecho mullido. Sin embargo, siempre se había sentido diferente de los demás y superior a ellos. Siempre los había mirado con un poco de sorna, con algo del desprecio burlón que los samanas suelen experimentar por la gente del mundo. Cuando Kamaswami se hallaba indispuesto o de mal humor, o cuando se sentía despechado o torturado por sus preocupaciones financieras, Siddhartha le lanzaba siempre una mirada burlona, pues solo en forma lenta e insensible empezó a fatigarse su ironía y a menguar su sentimiento de superioridad, al ritmo de las estaciones y de las temporadas de lluvia. Y lentamente también, en medio de sus riquezas cada vez mayores, el propio Siddhartha había ido adoptando ciertos rasgos típicos de los hombres niño,
como son su puerilidad y sus temores. Mas no obstante, los envidiaba, y su envidia aumentaba a medida que se iba pareciendo a ellos. Les envidiaba cosas que a él le faltaban y ellos poseían. La importancia que lograban dar a sus vidas, el apasionamiento que ponían en sus alegrías y en sus miedos, y la dicha, angustiosa pero dulce, de saberse eternamente enamorados. Pues aquellos hombres vivían siempre enamorados de sí mismos, de sus mujeres, de sus hijos, del honor o del dinero, de sus proyectos o esperanzas. Pero no fue justamente eso, esa alegría ingenua y desquiciada, lo que aprendió de los humanos. Aprendió más bien su lado desagradable, que él mismo despreciaba. Con suma frecuencia le ocurría que, después de una velada transcurrida en sociedad, permanecía largo rato en su lecho entre aturdido y fatigado. Otras veces montaba en cólera y se impacientaba cuando Kamaswami lo aburría con sus preocupaciones. O bien se echaba a reír estentóreamente cuando perdían el juego de dados. En su rostro se leía aún mayor inteligencia y vida espiritual que en el de los demás, pero cada vez reía menos y empezó a adoptar uno tras otro todos aquellos rasgos que aparecen con frecuencia en los rostros de la gente adinerada. Los rasgos de la insatisfacción, del carácter enfermizo y malhumorado, de la desidia y la ausencia de amor. La enfermedad espiritual de los ricos se fue apoderando lentamente de él. Y el cansancio fue envolviendo poco a poco a Siddhartha como un velo, como una niebla tenue que se espesa un poco más cada día, que cada mes volvíase más turbia y cada año más pesada, así como un vestido nuevo envejece y pierde su hermoso colorido con el tiempo, o bien se mancha, se arruga, se gasta en sus dobladillos y empieza a mostrar zonas raídas y deshilachadas. Así también había envejecido la nueva vida de Siddhartha, la vida que iniciara al separarse de Govinda. Perdió brillo y colorido con el paso de los años y, acumulando manchas y arrugas en su superficie, dejaba translucir, en el fondo, las horribles huellas de la desilusión y del hastío. Siddhartha no lo advertía. Solo notó que aquella voz, tan nítida y segura, que otrora despertara en él para guiarlo en sus momentos más brillantes, había enmudecido totalmente. El mundo, el placer, la codicia, la indolencia, y al final incluso el vicio que él siempre aborreciera y ridiculizara más en su vida, la avaricia, se había apoderado de su alma. También lo había subyugado el afán de posesión y de lucro, que dejó de ser un juego frívolo y se convirtió para él en una cadena y en un verdadero lastre. Por un camino extraño y sinuoso, había desembocado en esta vil y triste dependencia, gracias al juego de dados, pues desde la época en que su corazón dejó de ser el de un samana, empezó Siddhartha a jugar por dinero y objetos valiosos con una pasión y una furia cada vez mayores. Él, que antes había considerado el juego, entre sonrisas indolentes, como una costumbre más de los hombres niño, pronto se convirtió en un jugador temido, con el que muy pocos osaban enfrentarse. Tan audaces y elevadas eran sus apuestas. La miseria de su corazón lo impulsaba a jugar. Dilapidar el vil dinero jugado producíale una furiosa alegría y no hallaba otra forma de manifestar abiertamente y con sorna el desprecio que le inspiraban las riquezas, ese ídolo de los mercaderes. Jugaba, pues, a lo grande y sin miramientos, odiándose y burlándose de sí mismo. Ganaba miles y perdía otros tantos. Perdía dinero, joyas o una casa de campo. Lo recuperaba y volvía a perderlos en apuestas. Le gustaba aquel miedo, aquella angustia terrible y opresiva que sentía al arrojar los dados cuando tenía en juego grandes sumas, y siempre intentaba renovarla, aumentarla y potenciarla al máximo, pues solo en esa sensación lograba hallar algo parecido a un placer, a un arrebato de entusiasmo, a una experiencia capaz de elevarlo por sobre su vida gris, mediocre y satisfecha.
y siempre que sufría alguna pérdida importante, buscaba nuevas fuentes de riqueza. Se entregaba a sus negocios con mayor ahínco y se ponía aún más exigente con sus deudores, pues quería seguir jugando, seguir dilapidando dinero y demostrando su desprecio por los bienes materiales. Más pronto empezaron a importarle las pérdidas y fue perdiendo la paciencia con los deudores morosos. Perdió su habitual bondad de corazón para con los mendigos y su proclividad a hacer regalos y a prestar dinero a quien se lo solicitaba. Él, que era capaz de perder miles en una sola jugada y encima reírse, volvióse cada vez más rígido y mezquino en sus negocios, y algunas noches hasta llegó a soñar con dinero. Y cada vez que se liberaba de este horroroso hechizo, cada vez que el espejo de su dormitorio le devolvía su imagen envejecida y afeada, o que el asco y la vergüenza se apoderaban de él, volvía a huir y a refugiarse en nuevos juegos de azar, a evadirse en la voluptuosidad y en el vino para regresar luego a su manía de ganar y acumular riqueza. Y en este círculo vicioso y absurdo fue debilitándose, envejeció y cayó enfermo. Una noche tuvo un sueño admonitorio. Había pasado la tarde con Kamala, en el hermoso vergel de la cortesana. Estuvieron sentados bajo los árboles, conversando, y Kamala le había dicho palabras muy profundas, palabras tras las que ocultaba su tristeza y su fatiga. Le había pedido que le hablase de Gotama, y no se cansaba de oírlo referirse a la pureza de los ojos del sublime, a la serenidad y la belleza de su boca, a la bondad de su sonrisa y a la placidez de su modo de andar. Largo rato tuvo que hablarle Siddhartha del sublime Buda, y la cortesana, después de suspirar, le dijo: «Algún día, quizá pronto, yo también seguiré a Buda. Le regalaré mis jardines y buscaré refugio en su doctrina». Pero al poco rato comenzó a excitarlo, arrastrándolo al juego erótico con un ardor doloroso, entre mordiscos y lágrimas, como si quisiera exprimir una vez más la última gota de dulzura de ese placer vano y efímero. Nunca había visto Siddhartha tan claramente lo próximas que se hallaban la voluptuosidad y la muerte. Luego se echó a su lado, con el rostro de Kamala muy cercano al suyo, y más nítidamente que nunca, leyó bajo los ojos y en las comisuras de su boca el mensaje fatídico. Un mensaje hecho de líneas tenues y de surcos leves. Un mensaje que evocaba el otoño y la muerte, parecido al que el propio Siddhartha, que acababa de ingresar en los 40, había descubierto al observar, aquí y allá, unas cuantas canas perdidas entre sus negros cabellos. El cansancio se leía sobre el bello rostro de Kamala. La fatiga y una marchitez incipiente, así como un temor oculto, aún no revelado y acaso ni siquiera consciente, el miedo a la vejez, al otoño, al tener que morir un día. Siddhartha se había despedido de ella suspirando con el alma llena de amargura y de una misteriosa angustia. Luego pasó la noche en su casa, rodeado de bailarinas y de vino, haciendo gala, ante los otros mercaderes, de una superioridad que ya no poseía. Bebió mucho vino y no se acostó hasta después de medianoche, exhausto y sin embargo excitado, al borde del llanto y de la desesperación. En vano buscó el sueño largo rato. Demasiada miseria había en su corazón. Una miseria que él no se creía ya capaz de soportar. Y también demasiado asco. Una sensación de asco que acabó por invadirlo como el tibio y repugnante sabor del vino. Como la música excesivamente monótona y dulzona que escuchaba. Como la sonrisa demasiado tierna de las bailarinas y el lánguido perfume de sus cabelleras y sus senos. Pero más que de todo el resto, sintió asco de sí mismo, de sus cabellos perfumados, del olor a vino de su boca, de la desgana y del cansancio adherido a su piel. Como alguien que, habiendo comido y bebido con exceso, acaba vomitando entre grandes espasmos y se siente al final contento y aliviado. Así anhelaba el insomne Siddhartha, víctima de los embates de su repugnancia, liberarse de aquellos placeres y costumbres, de toda esa vida absurda y, por supuesto, de sí mismo. Solo al despuntar el alba,
cuando la vida volvió a animar la calle en que habitaba, consiguió adormilarse, cayendo por breves instantes en un estado de semi-inconsciencia ya próximo al sueño. Y en aquel momento, soñó lo siguiente. En una jaula de oro tenía Kamala un extraño pajarito cantor. Con él soñó Siddhartha. El ave, que normalmente cantaba de madrugada, había enmudecido. Y como este silencio le llamara la atención, se acercó a la jaula y miró en su interior. El pajarito, rígido, yacía muerto en el suelo. Lo sacó, sopesándolo un instante en su mano, y lo arrojó finalmente a la calle. Y en ese mismo instante fue presa de un gran pánico y le dolió el corazón, como si con la avecilla muerta hubiera arrojado también fuera de sí cuanto le resultaba más querido y valioso en esta vida. Al salir de este sueño, lo invadió un profundo sentimiento de tristeza. Fútil parecióle su vida pasada, carente de valor y de sentido, nada vital, nada que fuera de algún modo precioso o digno de ser conservado, le había quedado entre las manos. Se encontró solo y vacío como un náufrago en una playa desierta. Sombrío, se dirigió Siddhartha a uno de sus jardincillos, cuya puerta cerró tras de sí, y se sentó bajo un árbol de mango, sintiendo la muerte en su corazón y el terror en su pecho. Y entonces notó que algo se moría en él, marchitándose y llegando a su fin. Poco a poco logró concentrarse y, mentalmente, volvió a recorrer todo el camino de su vida, desde los primeros días de los que guardaba memoria. ¿Cuándo había sentido realmente una dicha auténtica, una verdadera voluptuosidad? Oh, sí, la había sentido varias veces en sus años juveniles, al recibir elogios de los brahmanes, al superar con creces a los demás muchachos de su edad en la recitación de los versos sagrados, en las discusiones con los sabios y mientras ayudaba a realizar sacrificios. Una voz le había dicho entonces en su corazón: «Ante ti se abre un camino para el que has sido elegido. Los dioses te aguardan». Y, siempre en su juventud, cuando la meta cada vez más alta de sus reflexiones lo elevaba por encima de quienes compartían sus aspiraciones, cuando se afanaba y torturaba por descifrar el sentido de Brahma, cuando cada conocimiento adquirido no hacía más que renovar su sed de instruirse, allí, en medio de aquella sed y de aquellas torturas, había vuelto a escuchar la misma voz. «¡Adelante! ¡Adelante! Tú eres el llamado». La había escuchado cuando se fue de su casa para adoptar la vida de samana, y volvió a oírla cuando dejó a los samanas por aquel ser perfecto, a quien también abandonó para lanzarse a la aventura. Mas, ¿cuánto tiempo llevaba sin oír aquella voz, ni ascender a cumbre alguna? ¿Qué camino tan árido y llano habría recorrido en esos largos años, sin sentir aquella sed de aspiraciones nobles y sin proponerse una meta elevada, contentándose con placeres mezquinos que, sin embargo, nunca lo satisfacían? Todo aquel tiempo habíase esforzado, sin él mismo saberlo, por llegar a ser un hombre como los demás, como esos niños grandes, sin otro resultado que un mayor empobrecimiento de su propia vida, más miserable ahora que la de ellos, cuyos objetivos e inquietudes eran muy distintos de los suyos, pues para él todo ese mundo de los Kamaswamis no había sido más que un juego, un baile que uno observa desde lejos, una comedia. Solo había amado y apreciado a Kamala, pero ¿acaso la seguía queriendo? ¿La necesitaba todavía o ella a él? ¿No estaban jugando a un juego infinito? ¿Era necesario vivir para ello? No, desde luego que no. Aquel juego se llamaba Sansara, un juego de niños que quizá fuera agradable jugar una, dos, 10 veces, pero siempre, siempre. Y entonces supo Siddhartha que el juego había terminado y que él ya no podría volver a jugarlo. Un estremecimiento sacudió su cuerpo. Algo en su interior sintió de pronto. Había muerto. Pasó todo aquel día sentado bajo el mango, recordando a su padre, a Govinda, a Gotama.
los había abandonado a todos para convertirse en un Kamaswami cualquiera? Aún seguía sentado cuando cayó la noche. Al levantar la mirada y ver las estrellas, pensó: «Heme aquí sentado en mi jardín, bajo mi mango». Sonrió ligeramente. ¿Era justo y necesario poseer un mango y un jardín? ¿No era acaso un juego absurdo? Y esto también se terminó, muriendo al punto en su interior. Se puso en pie y se despidió del mango y del jardín. Como no había tomado alimentos en todo el día, sintió un hambre feroz y pensó en su casa de la ciudad, en su alcoba, en su cama y en la mesa bien servida. Volvió a sonreír. Cansado, agitó su cuerpo y se despidió también de todas estas cosas. Aquella misma noche abandonó Siddhartha su jardín y la ciudad, a la que nunca más volvió. Kamaswami lo hizo buscar durante varios días, creyéndolo en manos de bandoleros. Kamala, en cambio, no ordenó su busca. Ni se sorprendió al enterarse de que Siddhartha había desaparecido. ¿No se lo esperaba desde siempre? ¿Acaso no era él un samana, un hombre sin hogar, un peregrino? Todo esto lo había sentido Kamala más que nunca durante el último encuentro, y pese al dolor que suponía su pérdida, se alegró de haberlo tenido, aquella última vez tan próximo a su corazón, y de haberse sentido una vez más tan plenamente poseída y compenetrada con él. Al recibir la primera noticia de la desaparición de Siddhartha, la cortesana se dirigió a su ventana, donde, en una jaula de oro, tenía encerrado un extraño pájaro cantor. Abrió la puertecilla de la jaula, sacó el ave y la dejó en libertad, siguiendo largo rato su vuelo con la mirada. A partir de aquel día no recibió más visitas y mantuvo su casa cerrada. Pero al cabo de un tiempo se dio cuenta de que, tras el último encuentro con Siddhartha, había quedado embarazada. A orillas del río. Siddhartha echó a andar por el bosque, ya lejos de la ciudad, con una sola certidumbre en la cabeza, la de que no podía regresar, que esa vida que llevara durante años era algo definitivamente concluido, algo de lo cual había disfrutado hasta el hartazgo y el agotamiento. Había muerto el pajarillo cantor que viera en sueños, y también aquel otro que moraba en su corazón. Se hallaba aprisionado entre las redes de Sansara. El hastío y la muerte lo habían impregnado por todas partes como el agua empapa una esponja hasta hincharla del todo. Estaba, pues, repleto de hastío, miseria y muerte, y nada en el mundo era capaz de atraerlo, distraerlo o consolarlo. Deseaba ardientemente no saber ya nada más sobre sí mismo, quedarse en paz, estar muerto. ¿Cómo no lo fulminaba un rayo o lo devoraba algún tigre? Si al menos hubiera un vino, algún veneno que lo aletargara, sumergiéndolo en el olvido y en un sueño sin despertar. Pues, ¿existía acaso una inmundicia con la que no se hubiera mancillado, algún pecado o locura que no hubiera cometido, algún vacío espiritual que no hubiera cargado a cuestas? ¿Era posible continuar viviendo? ¿Era posible seguir aspirando y expirando aire en forma ininterrumpida, volver a sentir hambre, comer y dormir nuevamente, acostarse con mujeres? ¿Aquel ciclo vital no se había cerrado para él definitivamente? Llegó Siddhartha al gran río del bosque, al mismo río que un barquero le hiciera cruzar años atrás, cuando él, joven aún, vino de la ciudad de Gotama. A orillas de ese río se detuvo, vacilante. La fatiga y el hambre lo habían debilitado. ¿Para qué seguir andando? ¿A dónde? ¿En pos de qué meta? No, ya no había otras metas. Ya solo le quedaba el deseo profundo y doloroso de sacudirse aquel árido sueño de encima, de escupir ese insípido vino y poner fin a aquella vida ignominiosa y miserable. Un árbol se inclinaba sobre la orilla del